Saludos cordiales, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la gran final, a la finalísima de la 35ª edición Liga Cabildo Insular de Lanzarote de segunda categoría. Hablamos desde el terreno municipal de Tinajo, escenario de un gran acontecimiento logístico. Llegaron para esta gran final el Club Lucha Unión Sur Yaiza, Princesa Yaiza, Club de Lucha Unión Norte Orbecame. Un pequeñito resumen, ambos equipos pues dejaban en semifinales, el Unión Sur Yaiza pues ganaba en la ida al Club San Bartolomé 10-12 y volvía a derrotarlo en la vuelta 12-11. El Club Unión Norte perdía en la ida 11-12 frente al Club Atao y en la vuelta remontaba ese marcador y le vencía 10-12. Por lo tanto, los dos equipos en la gran final. Final que verán aquí en Biosfera Televisión como cada semana a pie de terrero y desde el año 2013 sin faltar a una sola cita semanal para llevarles lucha canaria a todos los hogares de Lanzarote. Voy a compartir esta gran final pues con uno de los colaboradores de Malos la Arena, un hombre que bueno aporta muchísimo a este programa, y nosotros que Isidro de León, el cual saludamos. ¿Qué tal, Isidro? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, amigo Isidro, final de la Liga Cabildo Lanzarote, Yaiza Norte, Norte Yaiza, conociéndote y me conoces, lo primordial que se vea espectáculo, que el aficionado vibre con los luchadores en el terrero y que también los que nos ven a través de la televisión pues disfruten con lucha canaria, con espectáculo. Hombre, yo espero que sí, son dos equipos que han llegado hasta aquí, dos equipos completos, dos equipitos que están muy bien, que han ido dando espectáculo, algunas veces rengueando porque han tenido problemas con los puntales, pero yo creo que hoy, conocedores ellos también de que hoy hay que luchar y que lo vamos a ver en esta televisión, yo creo que ellos van a hacer, se lo van a proponer y las cosas le van a salir bien a los dos equipos, un buen espectáculo de lucha. Dos equipos que cuentan, sobre todo el norte, con una gran afición. El Unión Sur Yaiza también tiene un grupito de aficionados, anima mucho a los luchadores, es importante, ¿no? El que el aficionado pues apoya al luchador, que le motiva más a derribar, al contrario. Bueno, ahí deben estar todas las aficiones aquí, todos los directivos y todos los que son partícipes de la lucha canaria, ya que hoy es la fiesta, hoy es la final. Esto ya empezó hace mucho tiempo y hoy es la final y la fiesta de la lucha en Lanzarote. Sea quien gane, lo que está claro es que todos los aficionados deben estar esta noche aquí en este terreno y deben llenarlo. Hombres por parte del norte como Cristo Izquier, Raico García, que está en una forma bastante buena, Juan Marcial Curbelo, hay un sinfín de luchadores que pueden dar espectáculo. Por el Yaiza, pues un hombre, con mi punto de vista, revelación en la Liga Cabildo Lanzarote, como es Ángel Suárez, destacado usted. También pues hombres veteranos como Carlos Moreno, como Francis, El Pollo, Tito Roy. Creo que hay mimbres, Isidro, y solo falta demostrarlo aquí en el terrero, al espectáculo, darlo aquí en el terrero. No, yo creo que sí, hay dos equipos bastante completos, dos muy buenos equipos. Simplemente es que ellos se lo propongan y se vea un buen espectáculo de lucha canaria y que nos divirtamos esta noche y que se nos haga fácil y cómodo comentarla. Gracias, Isidro, y seguimos hablando de lucha canaria. Gracias, Puntal. Bien, por las impresiones iniciales de nuestro invitado comentarista Isidro de León, nosotros que adelante continuamos, intentamos buscar protagonistas, vamos a intentarlo con el alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, don Óscar Noda. Bien, pues siguiendo con nuestra línea de entrevistas, hemos querido traer a pie de terrero y se lo agradecemos al alcalde, presidente del Ayuntamiento de Yaiza, don Óscar Noda. Buenas noches, Óscar, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, pues el Unión Yaiza que está en otra gran final, viene siendo habitual ya los últimos años que el equipo de su municipio se presente en finales, en este caso se va a enfrentar al Club Unión Norte, supongo que esperanzado con que el título se vaya para el sur, para las vitrinas del Unión Yaiza. La verdad que sí, en el último año y en este pues nos tiene acostumbrados a grandes éxitos. Yo creo que es fruto del trabajo y del buen hacer de todo el club, desde la directiva, al mandador, hasta los propios luchadores. Y yo, pues sí, como acabas de decir, yo estoy muy esperanzado de que este título pueda estrenar las nuevas vitrinas de precisamente el nuevo terrero que le acabamos de entregar en esta semana, donde ya pues ellos podrán estar en casa, podrán entrenar en casa, luchar en casa con la afición también, que la verdad que hay una gran familia de la lucha canaria detrás de ellos, y la verdad que contento, ilusionado, y espero que ellos también estén contentos con esa nueva obra, que yo creo que ha mejorado bastante todo lo que es la instalación, y desde luego que tengan mucha suerte y que podamos llevarnos el título para el sur. Correcto, como suele decir el alcalde, la esperanza, la tardanza, pues ha merecido la pena. El Unión Sur Yaiza que va a contar ya con unas instalaciones bastante pues modernas, ya no solo el terreno de lucha, sino también hay cafetería, usted lo puede explicar mejor que yo. Supongo que satisfecho el entregar esas llaves para que el Unión Sur Yaiza
compita en ese terreno donde pues mucha afición va a acudir a él, ya que el municipio de Yaiza pues forma un núcleo bastante amplio y seguro que los aficionados se van a dar cita en el terreno Emilio Machín de León en el municipio de Yaiza. Sí, desde luego, muy contento, lástima que no se lo pudiéramos entregar antes. Es verdad que bueno, las obras por siempre a veces hay que pulir algún detalle, hay que determinar alguna cosa que queda pendiente. Yo se lo expliqué a ellos precisamente en esa entrega y les pedí disculpas y reitero las disculpas porque sé que han tenido un periplo de preparación donde no han estado en las mejores condiciones y yo creo que ya a partir de ahora pues puedan disfrutar de ese terrero. Como bien dice Emilio Machín de León y bueno, ya no solo ellos sino toda esa, como bien dije antes, toda esa familia de la lucha canaria, que hay mucha afición ahí en Yaiza. Ha sido un deporte que siempre pues ha tenido muchos seguidores y yo creo que va a tener continuidad, tiene muy, muy buen equipo, muy buen preparador y desde luego nosotros pues haremos todo lo posible para que eso, ayudarlos y que sigan adelante. Correcto, también en la noche de hoy, alcalde, se va a reconocer a la figura de Juan Reyes, incombustible trabajador por la lucha canaria en el municipio de Yaiza. Supongo que también por esa parte satisfecho el alcalde de Yaiza en que se reconozca por parte de la Federación Insular de Lucha Canaria la labor desarrollada en toda la lucha canaria por este hombre como es Juan Reyes, un hombre que colabora muchísimo desde hace muchos años en el municipio de Yaiza por la lucha canaria. Sí, desde luego la figura de Juan Reyes ha sido muy importante para la lucha en general y sobre todo para la lucha en Yaiza. Desde luego personas como él pues, son las que se agradecen tener y las que se le echa de menos cuando pues ya en este caso como empleado del ayuntamiento se jubiló. Pero yo sé que él va a seguir pues, vinculado al deporte y desde luego todo homenaje es poco y nosotros también le vamos a hacer una entrega de una distinción como ayuntamiento porque entendemos que es una figura que siempre ha estado ahí y más con el deporte vernáculo que yo sé que lo lleva en la sangre y hasta le va a quedar pena si, pues, y va a estar siempre ahí porque yo creo que no lo puede evitar. Gracias alcalde, mucha suerte para esta final y que gane el mejor, sobre todo que haya espectáculo, que es lo primordial. Desde luego, que haya espectáculo, que sea una buena lucha, que la gente lo disfrute y hombre, pues yo tengo que barrer para casa si me lo puedo. Si puedo ganar el Yaiza, pues mejor que mejor. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, alcalde. Bien, pues para finalizar nuestra primera parte de este programa de Manos a la Arena, contamos con los mandadores de la gran final que les vamos a llevar a continuación. A mi izquierda, Ángel Lago, mandadores que lucha Unión Sur Yaiza, y a mi derecha, David Romero, mandadores que lucha Unión Norte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, amigo. Buenas noches, barrio. ¿Qué tal? Bueno, una pregunta para los dos. Supongo que ilusionados, esperanzados de poder alzarse con el título de esta competición de segunda categoría de Lanzarote. Sí, bueno, vamos a salir al campo a ver lo que pasa hoy. Hemos hecho nuestro trabajo para llegar aquí. Ha ido bastante bien, con sus más y sus menos. Y bueno, hoy llegados aquí vamos a intentar dar espectáculo, que sea una buena lucha y si podemos llevarnos el título, pues mejor. Los dos equipos cuentan con la baja de dos destacados, en este caso tu equipo con Jonay Moreno y el Unión Norte con Aarón Dávila. Creo que la eliminatoria es un 50% bajo mi punto de vista. Sí, son dos equipos parejos ahora mismo, con la baja de los dos destacados son parejos, si hubiesen estado los dos también lo hubiesen sido, ¿no? Y creo que puede ganar uno a otro, estamos al 50%, pero bueno, vamos a intentar sacar lo que tenemos ahí. Y bueno, sumarlo otro título más. Correcto. La pregunta que le hacía Ángel, supongo que para ti, pues doble satisfacción, David, en tu primera temporada al mando, en la parte técnica de tu equipo y en una gran final. Creo que cualquier mandador desearía estar en una final. Sí, la verdad que yo fiché como luchador este año, pero los motivos que pasaron y no pasaron, pues me dijeron que se quería sacar el equipo y no me importó. Y me aparté un poquito de como de luchar porque es difícil coger el puesto en el equipo que tenemos, porque somos muchos luchadores, pero contentísimo con estar en una final, como tú dices, como mandador. Y nada, para mí es un orgullo llegar a la final y que salga como Dios quiera. David, brevemente, quiero que me expliques a mí y a todos los telespectadores, caso de Joan Lajo, dos eliminaciones en la ida y en la vuelta, va a luchar la gran final. Recurso del norte, ¿hay resolución por parte de algún órgano, en este caso de apelación o del gobierno de Canarias? Pues la verdad es que no me lo he leído muy bien, pero sí, tiene que haber un documento porque si no, en primer lugar, la directiva no lo pondría. O en este caso no me dijera a mí que lo pusiera, pero si ellos lo pusieron porque se agarran a algo, si no, no lo pondría. Como dice,
en la competición a suerte, pues al acumular dos luchas, tendría una lucha de resto, pero se ve que ellos movieron lo que movieron y están seguros de que pueden luchar. También me interesa tu opinión al respecto, Ángel. No te escuché muy bien, pero... Sobre la alineación de Ángel Lago, perdón, de Joan Lajo, dos eliminaciones en la lucha de ida y la de vuelta, semifinales, y va a luchar a la final. No sé qué opinas al respecto. A ver, yo prefiero luchar una final con todos los puntales, ¿no? Tanto un lado como en el otro. Las normas hasta hace dos días, pues debería de estar sancionado legalmente. Ahora ellos si lo ponen, pues se estarán, como dice él, agarrándose a algún lado y alguna norma y demás. No creo que se la jueguen así de esta manera porque ya perderían el título. Entonces creo que se están agarrando a algo. Yo creo que aquí este año han pasado muchas cosas en la lucha que han perjudicado un poquito y creo que esto debería la próxima, por lo menos la próxima temporada, de pulirse estas cositas y ser un poquito, hacer las cosas como son, sin un A y un B, sino lo que haya que hacer se haga y sin tanta revoltura, ¿no? Porque esto perjudica, nos ha perjudicado el tema de semifinales y no es que perjudique ahora, porque te digo que prefiero el equipo entero, pero bueno, si no se hubiese planteado las cosas de otra manera en semifinales también, ¿no? Bueno, Ángel, no le quito más tiempo, tiene que irse con sus luchadores. David, un segundo, por favor. Suerte a los dos, que se vea espectáculo, lo primordial, y que gane el mejor. Nosotros lo haremos, si tenemos la ocasión, pedirle disculpas a Joan Lajo, ya que nosotros grabamos un spot publicitario para, bueno, promocionar la gran final, y evidentemente no pensamos que Joan Lajo estaba en la lista de convocados para esta luchada. El hombre, pues en el vestuario me decía qué tal. Ya hablaremos personalmente con él. Él lo entendió y nosotros también lo entendemos. Sin más, nos vamos a nuestra mesa de trabajo. Les vamos a llevar esta gran final. Recordamos, se van a enfrentar el Club Lucha Unión Suriaicha, Princesa de Echa, Club Lucha Unión Norte, Orbe Game. No se la vayan a perder. Espectáculo garantizado. Saludos, telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena. Ya están los grandes protagonistas de la gran final. El Club Lucha Unión Norte, Orbe Game, que actúa como equipo visitante. El Club Lucha Unión Sur, Yaiza, Princesa Yaiza, que lo hace como equipo local. Nosotros, como es habitual, previos a la luchada, vamos a dar la formación de ambos equipos. Lo hará por el equipo visitante el Club Lucha Unión Norte. Los siguientes luchadores: Cristo Izquierdo, destacado B; Joan Lajo, destacado B; David Hernández, destacado C; Juan Antonio Ramírez; Raico García; Juan Marcial Curbelo; Ángel García; Alberto de León; Joel Curbelo; Echedey Pérez; Nausé de León; Garay Hernández; mandador entrenador, David Romero. Bregarán por el equipo local, el Club Lucha Unión Suriaiza, los siguientes luchadores: Carlos Moreno, destacado B; Francis García, destacado B; Ángel Suárez, destacado C; David Medina, Pollo Titerroy; Álvaro Torres; Marcos Correa; Jonathan Machín; Jesús Pérez; Aarón Santana; Alejandro Díaz; Alejandro Martín; Martín García; mandador entrenador, Ángel Lago; árbitro principal de la contienda, José Antonio Cabrera, auxiliado por Francisco Martín;
árbitros del Comité Insular de Lanzarote. Amigo Isidro, espectacular entrada en el terreno municipal de Tinajo. Sin lugar a equivocarme, la mayor entrada, evidentemente, de esta temporada. Y creo que el espectáculo lo merece. Son dos equipos que cuentan con grandes luchadores y se verá una gran lucha, estoy convencido. Sí, la entrada es bastante importante. Yo creo que está el campo pues casi lleno y los carteles por completo, Pepe, si no quiero equivocarme, ¿no? Los carteles por completo, y yo creo que lo que hace falta esta noche es que salgan con ilusión y ganas de luchar y que gane el mejor. Bueno, pues se va a reconocer a Juan Reyes, directivo actual del Club Lucha Unión Sureña, por la gran labor desarrollada por el PRO en pro de la lucha canaria. Un hombre muy trabajador, amigo Isidro, un hombre que lleva muchísimos años pues, en las escuelas municipales de Yaiza, en este caso, de Playa Blanca, y creo que, bueno, un merecido reconocimiento el que se le va pues, a hacer al amigo Juan Reyes. Este es un hombre ejemplar, lleva, he estado hablando con él, más de 20 años rodeado de niños haciendo el transporte y arreglando el campo, y siempre animado a los equipos, siempre colaborando en todo lo que ha hecho falta. Es un hombre ejemplar, la verdad que se merece esto, y es que bueno, la gente pues, lo aplaude y se le ponga de pie. Correcto. Muy bonito homenaje que se le hace hoy a Juan. Correcto, el público en pie aplaudiendo a Juan Reyes, que ha saludado pues a los dos equipos y también a la pareja arbitral. Y bueno, nosotros también muy satisfechos en que Juan Reyes pues haya sido reconocido en este caso y que siga vinculado a la lucha canaria, ¿no? Porque es un hombre que va a seguir vinculado a la Unión Suriais. Hombre, lo que está claro es que su trabajo dentro del ayuntamiento era un furgón y a trabajar por la lucha canaria. Hoy día ya se jubiló, porque lo que tiene es que este hombre ya se jubiló, cumplió sus 65 años, está jubilado. Pero yo estuve hablando con él también antes y él me decía que él se jubila, pero de la lucha canaria no, que él va a seguir trabajando, va a seguir colaborando, a lo mejor ya no tiene lo mismo, pero va a seguir estando ahí. Bueno, pues ahí le va a hacer entrega el presidente de la Insulaiza, Emilio Martín, de una placa a Juan Reyes, y suponemos que también pues otros clubes le entregará también pues alguna distinción a Juan Reyes. Creo que merecido el apoyo que ha recibido, que está recibiendo por los aficionados, por los integrantes de los clubes, al bueno de Juan Reyes, un hombre muy amable que lo vemos prácticamente en todas las luchadas, y creo que, como bien comenta Isidro, ejemplar. También vemos ahí a Paquito Díaz, el presidente del Club Chatao, que también le hace entrega pues, de una plaquita a Juan Reyes. Sí, la verdad que es merecedor este y demás, es un hombre que ha cooperado siempre con la lucha, siempre desde su estatus, desde la escuela de Yaiza, lleva muchísimos años, y la verdad que de este tipo de gente debemos orgullecernos, porque son los que colaboran y los que hacen todo. También se suma a esta entrega de distinciones el presidente del Club Chihuahua, José de León, el que le entrega también pues, una placa a Juan Reyes. Bueno, pues también diferentes luchadores, en este caso en la temporada 2003, pues que bueno, formaban parte de la Unión Suriaiza, pues hombres destacadísimos, como vemos a Neto Saavedra, vemos a Marcos Galván, a Faustino, a Francisco García Curri, al Puli, a Ángel Lago, pues Alexis Caraballo, ha formado pues parte de la historia del Club Unión Suriaiza, y se han querido sumar también a este reconocimiento a Juan Reyes. La verdad que es un reconocimiento muy bonito, la verdad que yo veía a estos luchadores que no son de por aquí, les veía y no esperé que iban a tener este bonito detalle con él, y la verdad que está siendo espectacular, ¿eh? Pues de verdad que sí, muy emocionante, vemos a Juan Reyes ahí, que el hombre es muy bueno. Está bastante feliz, y un gran detalle por parte de luchadores que ya no están pues, compitiendo y que se han sumado a esta entrega. Y también, como no, el Ayuntamiento de Yaiza, a través de su alcalde don Óscar Noda y su concejal de deporte Daniel Medina, se suman también pues, a la entrega de distinciones a Juan Reyes. La verdad que está haciendo un detalle muy bonito, muy, muy ejemplar, la verdad que muy bien. Me alegro por él, porque Pepe, con esto vamos a conseguir tenerlo 20 años más con nosotros, porque él dice que va a seguir colaborando y ayudando al Yaiza,
que es su equipo. Pues también el Cabildo de Lanzarote también se va a sumar a esta entrega de distinciones. En este caso será pues don Lorenzo Reyes, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, el que le hace entrega también de una placa a Juan Reyes en esta noche inolvidable para él. Nosotros intentaremos hacerle una entrevistita si tenemos la ocasión. Bueno, mira, ahora en este momento pues sube el presidente de la Federación Insular de Lanzarote, el amigo Pepe, a dar ese trofeo en homenaje a este gran colaborador de la lucha canaria, aunque no ha sido luchador, pero es un grandísimo colaborador, partícipe de muchísimos años, y enhorabuena a Juan, y esperemos que después de esto pues esté 20 años más con nosotros, porque es merecedor de este homenaje muy bonito. Sí, señor. Emocionado nuevamente Juan Reyes, repito, pues una noche inolvidable para él, esta entrega de diferentes distinciones de clubes, donde bueno, pues el hombre está bastante emocionado y muy satisfecho, ¿no? Y creo que Isidro, muy merecido este... Sí, Pepe, a veces esperamos a que a veces no estén por aquí con nosotros, y tanto Juan como muchísimos otros más personajes que no se ven en el campo porque no luchan, pero si no estuviese su colaboración, su mano, esa mano que ayuda, que está siempre pues para el agua, para arreglar el campo, para hacer el transporte de los niños, sin eso, Pepe, este no sigue para adelante, Pepe, y esta gente es muy, muy valiosa en la lucha canaria. Bien, pues parece ser que hay alguien pendiente también que quiere sumarse a la entrega de distinciones, creo que va a ser la señora de Juan Reyes, incondicional, evidentemente, muy importante en la vida de Juan Reyes, por supuesto, es su esposa, señora, y que también, bueno, aguanta muchísimo el que Juan Reyes esté pues vinculado a la lucha, ¿no? Pierde tiempo de su familia, y es una señora que también le gusta la lucha, porque siempre la vemos también acompañando a Juan en todas las luchadas. Va todas las luchas, siempre está con él, su señora ahí. Bien, pues ahí vemos a Juan Reyes con su señora. Reciben por la ovación del público que se ha volcado con este reconocimiento a Juan Reyes. Yo creo que si él es homenajeado, ella también, porque la verdad que a veces tienen que aguantarnos bastante, porque cuando participamos de todas las luchas, pero ella es una señora que va a las luchas, colabora con él, en estar con él, pero va a todas las luchas y siempre está juntos en los campos, en todos los terrenos. Bien, pues en unos segunditos entramos ya con la gran final en el terreno municipal de Tinajo, terreno abarrotado de aficionados. En unos segundos estamos con esa gran final. Bueno, pues con nosotros la persona que ha sido reconocida en esta noche inolvidable para él, Juan Reyes, buenas noches. Buenas noches, bueno, Pepe. Supongo que es feliz el que te hayan reconocido, sí, señor, la labor durante muchos años. Estoy orgulloso de aquí, de la lucha canaria. A ver, y de la afición. De todas las personas que te entregaron distinciones, ¿cuál fue más emotivo para ti? No te oí bien. De todas las personas que te entregaron distinciones, ¿cuál fue la más emotiva para ti? Hombre, la de los compañeros antiguos. La de los compañeros de ver a Marcos Alba, un Tom Fontana, sí, ahí en Lanzarote. Ver a Marcos, a Gurri, a Josué, a todos ellos, a Alex. Y supongo que también tu señora. Hombre, supuestamente que sí, claro. Juan Reyes, que va a seguir vinculado allá en Saroma. Sí. Muchos años. Bueno, lo que pueda. Ahora viene el terreno nuevo. ¿Dónde me vas a ubicar? ¿Tienes los silloncitos preparados para Biofe de televisión? Sí, señor. Bueno, Juan, muchas felicidades, amigo. Gracias a Pepe y a ustedes por invitarme. Gracias, Juan, y siempre estar pendiente. A seguir los terrenos. Gracias, amigo. Gracias por estar. Va a comenzar la gran final en el terreno, luchadores de categoría base. Lo hace por escrucha Unión Zuliaiza, el luchador infantil Martín García. Le hace frente por el Crucha, Unión Norte, el luchador juvenil, Echedey Pérez. Arranca la gran final, amigo Isidro. Sí, aquí tenemos ya, aquí comienza la competición con estas categorías inferiores, pero que son grandísimos luchadores, niños estilistas, niños que saben luchar muy bien, y esperemos que desde aquí hasta el final de esta luchada podamos ver muy buena lucha. Bien, pues ahí está ambos luchadores intentando llevarse la arena, ahí intentaba un traspié Martín García, intenta una agachadilla el luchador del Norte, y a la arena
el luchador de la Unión Sutiaiza. Agarrada favorable para Etedei Pérez. Arrancamos muy bien, Isidro, arrancamos con espectáculo. Muy bonita lucha, el luchador de Jesse intentó un puente, pero el luchador del norte lo contrae pegándole el cuerpo y dejando caer de espalda al luchador del Jaiza. En su primera grada lo hace por el Clucha Anuncio de Jaiza. Alejandro Díaz le hace frente por el Clucha Unión Norte. Garay Hernández. Alejandro Díaz, luchador juvenil que reside en la isla de Gran Canaria, luchador unas condiciones físicas similares a las del luchador del Unión Norte. Podemos ver una raíz también bastante bonita. Isidro. Muy bonita, estos dos luchadores son luchadores eléctricos, son luchadores que van a luchar, son luchadores que no se van a estar quietos, ¿ves? Y empiezan, están buscando, hicieron un tanteo, buscando un toquito para atrás, desequilibrio, y son dos luchadores que vamos a ver una bonita lucha. Bien, luchadito pues, cerrado, luchador del Jaiza, cómo cierra la manita a la espalda, eso está muy bien, hombro pegadito, manita cerrada, la boca manga pantalón y estudiando al contrario. Pues el luchador del Unión Sutiaiza, Alejandro Díaz, que viste con calzón azul, camisa amarilla con franja blanca. El luchador del Clucha Unión Norte, Garay Hernández, que viste con calzón verde, camisa naranja, con franjas verdes. Ahí está Garay, pues bueno, dominando al juvenil de la Unión Sutiaiza. Intentaba cogida de muslo, se defiende el luchador del Unión Sutiaiza, Alejandro Díaz. Sí, bueno, Isidro, en cuanto al público, espectacular. La entrada que registra el terrero municipal de Tinajo, creo que los medios de comunicación han sido muy importantes en este caso en publicitar esta gran final, ya que está claro que la lucha canaria, como todo deporte, necesita publicidad, necesita... Sí, que se oiga, que claro, le llegue a la gente el día de las luchas, los equipos que se enfrentan, las clasificaciones y todo ese tipo de cosas, porque la publicidad, Pepe, hace muy importante para que la gente se anime, lo escuchen en todo momento y puedan salir desde sus casas en vez de estar sentados en la televisión, pues venir aquí a ver in situ, en directo, una bonita final como esta. Esto está muy bien y pues, la verdad que hay muchísima gente hoy aquí dentro. Se lo estamos contando a través de Biosfera Televisión, como cada semana a pie de terrero. Ahí están ambos luchadores intentando llevarse a la arena en el terrero. Alejandro Díaz, juvenil Unión Sutiaiza, Garay Hernández, juvenil Clucha Unión Norte. Bueno, pues el colegiado ahí. Tocaba el silbato, por lo tanto la agarrada no es válida. Y de nuevo, pues asiento el terrero. Sí. No se están derribando, pero están compitiendo. Sí, están compitiendo, se están buscando. La verdad que el árbitro ha visto que han caído dentro de ya fuera de los límites del terrero. Ha tocado un poquito antes, viendo que podía haber un poquito de velocidad, pues se puede caer fuera. Y me ha parecido muy bien por parte del árbitro el parar la lucha y volver a reanudar en el centro del terrero. Bueno, pues ahí está Alejandro Díaz, intenta un sacón de sobaco, intenta garabato y a la arena. Muy bonita lucha. Sí, Alejandro Díaz entra con sacón de sobaco, combina un potente garabato y lleva a la arena. A Gabriel Hernández se adjudica la primera, a favor. Cuando nos vamos al tercer emparejamiento, que lo van a hacer por parte del Clucha Unión Sutiaiza, Alejandro Martín. Le hace frente por el Clucha Unión Norte, Nausé de León. Podemos también, estoy convencido, ver una bonita agarrada, amigo Isidro. Sí, estoy acostumbrado a verlo, estos niños desde siempre, y son niños eléctricos, son niños que se van a luchar. Cuesta un poquito porque la verdad que son niños que se encuentran semana tras semana, luchan muchísimas veces, luego se encuentran en regionales y entonces pues ya han creado un poquito de saber estar de cada luchador, pero son niños que se van a tirar, son niños que luchan, niños que se mueven muy bien y vamos a ver un bonito espectáculo. Bueno, pues ahí está esa agarrada. Alejandro Martín, Unión Sutiaiza, Princesa Yaiza, Nausé de León, Unión Norte, Orbecame. Ahí está intentándolo el luchador del Unión Norte. Nausé de León, hijo de Marco correcto, de León, también luchador del norte, así que viene saga de luchador. El padre fue un bonito luchador. Ahí está, muy espectacular. Nausé de León, como intento de paralela de Alejandro Martín, Contrea, levanta en cadera. Y lleva la arena al luchador de Yaiza, punto para, en este caso, agarrada favorable a Nausé de León. Pero Pepe lo levanta, pero luchando desde abajo, ¿eh? Arranca desde abajo, el luchador de Yaiza se mantiene mucho tiempo de pie y metiendo diente con la media caderita lo tira perfecto, muy bonita lucha. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Clucha Unión Norte, Chedey Pérez le hace frente por el Clucha Unión Sutiaiza, Martín García, quien buscará el empate a lucha. Martín García, hijo de Francis García, bueno, pues coincide con su padre ya sí, en, señor, varias, en varias luchas. Coincide hoy en esta final, padre e hijo.
Muy bonito, muy bonito. Atención, que intentaba perderle a Martín García. Está compitiendo esta agarrada nuevamente. Y a la arena nuevamente Martín García. Echedey Pérez consigue dar la segunda. Fuera de brega el luchador del Lucho Riaiza. Sube el primer punto para su equipo, el Unión Norte. Marcador, Unión Sur Riaiza 0, Unión Norte 1. La lucha fue muy parecida a la de antes. Intentó hacer como un puente y el luchador del norte lo contrae bien, pegando el cuerpo y dejándolo caer de espalda. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Clucha Unión Soyaiza, Alejandro Díaz, le hace frente por el Clucha Unión Norte, Garay Hernández. Garay Hernández por el Unión Norte. Yo lo que veo, Pepe, es que el luchador del Yaiza lucha muy, muy, muy levantado, muy de pie. Y entonces el otro luchador se le mete muy adentro. Aunque lucha muy cerradito con la manga pantalón, buscando desvío. Los luchadores son muy parecidos, pero el luchador del norte siempre pega con un poquito más de ventaja, ya que se mete dentro, baja más el hombro. Bien, pues llegaban fuera de los límites del terreno el colegiado José Antonio Cabrera, colegiado principal de esta gran final. Les invita nuevamente al centro del mismo José Antonio Cabrera, que estaba auxiliado por Francisco Martín en esta gran final que le estamos llevando desde el terreno municipal de Tinajo a través de Biosfera Televisión. Ahí está nuevamente la agarrada reanudada. Garay Hernández, que busca el empate a luchas, y Alejandro Díaz, quien buscará pues nuevamente llevarlo a la arena y subir el segundo punto para el primer punto para su equipo, queremos decir. La verdad que tiene un luchar muy parecido, que el del Yaiza siempre lucha un poquito más harto, pero los luchares son muy parecidos, manita, boca, manga, pantalón, muy cerradita, manita a la espalda y buscando desvío. El luchador del norte busca, saca muchas veces la pierna para la pardelera, pero no se decide. Yo creo que en estas categorías deberían luchar un poquito más, no contemplar tanto, y si hay una lucha que está clara, yo creo que es la pardelera y debería intentarlo. Bien, pues ahí están de nuevo. Intentaba sacón de sobaca ahora Garay Hernández y Contrea. Qué bonito. Contrea. El luchador del Yaiza, Alejandro Díaz, quien consigue pues el empate a uno en el marcador. La verdad que lo saca como de sacón de sobaco desde abajo intentando el garabato, pero quien Contrea es el luchador del Yaiza y lo tira por segunda vez. La verdad que ha sido dos pegadas muy bonitas, muy espectaculares. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por Escrucha Unión Norte, Nauset León. Le hace frente por Escrucha Unión Churiaiza, Alejandro Martín. Alejandro Martín, que bueno, tendrá que intentar buscar el empate a luchas. Veremos lo que sucede en este segundo enfrentamiento. Bueno, lucha seguro, porque son gente que va a luchar muy bonito, que sacón de camisa y lo mete bien debajo. No se lo esperaba el luchador del norte. Correcto, pues con sacón de camisa Alejandro Martín consigue el empate a lucha. Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. El Unión Sudeste, que pone ya un hombre de la media cola en brega, Jonathan Machín, que será el rival del juvenil Echedey Pérez, que contaría en brega. Es evidente que Jonathan pues es muy superior al luchador juvenil del norte. Sí, este es un hombre ya con sus añitos, veterano, un buen luchador de media cola, un luchador ya experimentado, y enfrente pues tiene un hombre joven pues con la veteranía, esa manita a la espalda con media cuadera, Pepe lo mete dentro, lo tira con facilidad. Pues el luchador del Yaiza consigue la primera a su favor con la vía rápida, es evidente, como hemos comentado, pues superior, sí, al la luchador veteranía, un saber estar, y con esa manita a la espalda lo rompe hacia adelante al luchador de del norte. Bueno, amigo Isidro, este pasado lunes comenzaba el torneo de Función La Caja en las categorías infantiles, cadetes y juveniles. ¿Cómo le fue a tu equipo? Mi equipo, bueno, infantil y cadete perdemos, ahí no es nuestro fuerte, pero en juveniles hemos vuelto a ganar otra vez. La verdad que ahí tenemos tres luchadorcitos que son buenos y están dando un buen espectáculo, ya que fuimos este año, hemos sido segundos y esperemos conseguir. Siempre hay que pelear por el primero, sabemos que Artaja es un equipo que tiene mucha gente, que es un equipo muy potente, pero hombre, intentaremos ponerse lo difícil, pero primero que nada intentar ser segundo y poder, a ver si podemos dar el pasito de primero, que nunca es fácil. Correcto, bien, pues nos vamos al terreno donde Alejandro Díaz, juvenil del Club Lucha Nuchileza, se va a enfrentar a Alberto de León, luchador también importante en las filas del norte, luchador senior, buen luchador, y veremos lo que va a suceder en este primer enfrentamiento entre ambos luchadores.
La luchada pues ha comenzado bastante tarde debido pues a la entrega de diversas distinciones al amigo Juan Reyes. Y bueno, la ocasión pues lo merecía. Y amigo Isidro, esperamos seguir viendo espectáculos. Bueno, eso está garantizado. Estos luchadores, bueno, luchador del norte, volvemos a ver lo mismo que antes. Son gente joven y aquí ya tenemos gente con experiencia, aparte gente que están concienciados, que saben lo que tienen que hacer. Primero dar espectáculo e intentar ganar la lucha, y en ellos también está. Pues vimos como Alberto de León con tronchada daba en tierra con Alejandro Díaz. Nos vamos al tercer y emocionante enfrentamiento que van a disputar Alejandro Martín, Unión Churiaiza, Nausé de León, Cuy Lucha, Unión Norte. El marcador refleja pues el empate a uno. Veremos quién sube un nuevo punto, si el Unión Churiaiza o el Unión Norte. Luchador de Churiaiza lucha muy de pie, muy, con una posición un poco rarilla ahí, aunque es un luchador que sabe luchar bien y contrea, pero tiene una posición un poquito rara, aunque ahora lo está haciendo bien. El luchador del norte se mete dentro, madre mía. Y, pues mira, no podemos hablar y decir cosas porque luego mira cómo son las cosas, ¿eh? Este lugar impresionante, agarrada. Donde parecía que Nausé de León iba a llevar a la arena a Alejandro Martín, se resistió el luchador de Yeisa y metió debajo al pequeño bravo luchador del norte, consiguiendo el segundo punto para su equipo. Unión Churiaiza 2, Unión Norte 1, muy bonita agarrada, muy aplaudido por los aficionados. Espectacular, porque estaba en el aire el luchador del Yeisa, ya que lo tenía cogido entre piernas y lo estaba colgando hacia abajo, se da la vuelta y con la mano al hombro mete al luchador del norte debajo. Un chaval del Yeisa que ha comenzado a aumentar en la lucha, pero bueno, se ve que el hombre poquito a poquito va mejorando. Es un hombre dobladito, fuerte, con las condiciones bastante buenas. Segunda agarrada, con la primera a favor, lo hace por el Crucha Unión Churiaiza, Jonathan Machín. Le hace frente por el Crucha Unión Norte, Echedey Pérez. Jonathan que puede poner el punto número 3 a su marcador, ahí está con media cadera, se defiende Echedey Pérez. Bueno, son niños que son buenos y juveniles y aquí está dando la talla. En la primera lo tiró Jonathan muy fácil, pero ahora ya ha perdido el miedo. Ahora ya está luchándole a Jonathan de hombre a hombre y le está poniendo las cosas difíciles. Jonathan no se debe relajar, hombre, pero sabemos todos que Jonathan es un hombre ya, como hablamos antes, experimentado y no va a ser fácil que el juvenil lo tire. Bien, pues se va a reanudar esta segunda agarrada. La que están disputando Jonathan Machín, que viste con calzón azul, camisa amarilla, Unión Churiaiza, Yedei Pérez, que viste con calzón verde, camisa naranja, Cuy Lucha Unión Norte. Recordamos que estamos pues llevándole a todos los hogares de Lanzarote la gran final, la finalísima de la 35 edición Liga Cabildo Lanzarote, segunda categoría. Ahí pues arriesgó tal vez ahí a la desesperada el juvenil del norte, que entró con un garabato y contra Jonathan. Pepe, y a mí que no se puede meter un garabato sacando la mano por fuera. Esas son luchas nuevas que yo no entenderé. Garabato, Pepe, mano a la espalda, cerradito, bajamos mano al culo, garabato rentita al tobillo y es como se tira un garabato. Un garabato sacando la mano por fuera le da la lucha al contrario. Hombre, tal vez el chaval, pues, el tiempo se le iba. No, pero es una, el interior intentó sorprender, pero muy pero difícil. Es una lucha que difícil. Se hace mucho, pero un garabato con la mano por fuera, yo no lo entiendo. Hay que luchar siempre con las manitas por dentro y cuando metes el garabato, bajar la mano hasta el razón del culo, apretadito hasta adentro y buscando siempre el tobillo tuyo al tobillo del contrario para poder tirarlo. Bueno, pues nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor de Alberto de León, que lo hace por Escrucha en el norte. Le hace frente por Escrucha a Unión Churiaiza el juvenil Alejandro Díaz. Marcador Unión Churiaiza 3, Unión Norte 1. Ahí está Alberto con cadera, pues nuevamente lleva a la arena Alejandro Díaz. Recorta diferencia en el marcador, Unión Churiaiza 3, Unión Norte 2. Se ve que está sufriendo un calambre el luchador del Yaisa, está sufriendo un calambre. Ahí sale Daniel, esperemos que sea solo un calambre y que se le quite rápido. Un calambre a veces es doloroso, cuando se encalaman las cuerdas ahí duele bastante. Bueno, ahí vemos y Daniel de saber quitarlo. A Daniel pues, intentando recuperar a Alejandro Díaz, que se va a restablecer. Pensamos que sin ningún problema, tal vez hay un tirón ahí en el gemelo de su pierna derecha. Y esperamos de que se pueda pues restablecer. Nada, seguramente que no es nada.
el golpito que le da es un pequeño calambre que tiene ahí y ya está. En cuanto a la competición que hemos comentado, amigo Isidro, del torneo de Fundación La Caja, ¿qué te parece el que se haga a una sola vuelta? Yo no lo discuto, yo lo veo bien porque para salir un poquito de la monotonía, ¿no? De siempre lo mismo, de las mismas maneras y tal, se cambia un poquito, se le da un poquito más de aliciente. Sabemos todos que los equipos tienen que enchufarse más, ser conscientes desde que pierdes alguna lucha, pierdes poder clasificarte, y espero que sepan lo que tienen entre manos los equipos, claro. Bueno, pues ahí se restablece Alejandro Díaz y el punto que sube al casillero del Unión Norte. Como hemos dicho, Unión Suriaicha 3, Unión Norte 2. Cuando nos vamos al primer enfrentamiento de Alejandro Martín, que continúa en brega por parte del Club Unión Suriaicha. Joel Curbelo será el rival que lo hace por el Club Unión Norte, el luchador senior Joel Curbelo. Vale. Que, bueno, pues tiene oportunidad de llevar la arena a Alejandro Martín. No se lo va a poner fácil este chico, viendo lo que vi, pues. Luchador del Norte ya es un poquito más veterano, yo creo que dos o tres años salió de juvenil, un luchador. Pero sí, Joel, con esa trabita para atrás, dejando de venir. Mucho ahí, metió la pierna el luchador de Villaviciosa. Es la dificultad que tiene ese niño, que lucha muy de pie. Entonces, con uno de menos peso, pues se escapa, pero con un hombre que tiene sus mismas condiciones, lo mete dentro y lo tiro fácil, lo trabándolo hacia atrás. Bueno, pues atención, amigo Isidro, veremos una gran agarrada a continuación. Anteriormente vimos cómo Joel Cubero daba en tierra con Alejandro Martín. Continúa brega por Escucha, Noche Lleza, Jonathan Martín. Le hace frente por Escucha, Unión Norte, Ángel García, cómo arrancó por la vía rápida con una potente cadera, lleva la arena. Ah, Jonathan Martín se adjudica la primera, a favor. Pero este hombre sí que también está haciendo una revelación, porque este hombre comienza la lucha en su juventud, la deja. La verdad que es un portento, todos conocemos a Angelito y a su hermano, que son hombres muscularmente muy grandes. Y este hombre se ha preparado y la verdad que está haciendo un papel enorme en el norte. En su primera agarrada continúa por Escrucha Unión Norte Alberto León. Para hacer de frente por Escrucha Unión Suriaicha lo hace Marcos Correia. Otra agarrada también que puede estar interesante, toque para atrás y a la arena. Muy bonito, Marcos, ¿eh? Correia, con un potente toque para atrás, en tierra con Alberto de León. Este hombre es su primer año de regional. Lo he visto en las primeras luchas un poquito indeciso, pero bueno, parece que hoy empieza bien con un bonito toque para atrás a un luchador que no es nada fácil y la verdad que lo tira bastante bien. Pues nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Joel Curbelo, que lo hace por Escrucha Unión Norte. Alejandro Martín lo hace por Escrucha Unión Suriaicha, la luchada que está animadita. Nosotros muy contentos, satisfechos. Ahí se va el muslo Joel, intenta levantada y arena. Bueno, ahí remató la lucha ahí Joel, creo que, no sé, bajo mi punto de vista, creo que no había necesidad, Isidro. Nosotros siempre valoramos, apoyamos y respetamos a todos los luchadores, pero creo que Joel ahí remató ahí sin necesidad. Sí, le cae un poquito fuerte sobre el pecho. Esperemos que no sea nada. Yo creo que más bien el sustillo, pues, se ve en el aire y colgando, y esperemos que no sea nada, ¿vale? Ahí remató la lucha. Una cosa. Joel al juvenil Alejandro Martín, y ahí vemos nuevamente a Daniel intentando de recuperarlo. Pero se ve que se nada, el Alejandro golpito Martín y el susto lo deja al hombre sorprendido. Sí, pues el norte que consigue el empate a 3 en el marcador y la luchada pues igualadísima. Donde nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Ángel García, que lo hace por el Club Unión Norte. Jonathan Martín lo hace por Escrucha Unión Suriaicha. Bueno, la verdad que la primera lucha, el hombre del norte lo tira fácil, a ver cómo se defiende Magín ahora, pero la verdad que este hombre está imponente, ¿eh? Está, a esta gente de peso medio lo domina y lo tira fácil, muy fácil. Arrancó nuevamente con cadera a Ángel García y bueno, terminó pues arrollando a su rival y lo llevó a la arena sin problemas por la vía rápida nuevamente. El norte que se pone por delante en el marcador en esta gran final. Unión Suriaicha, Princesa Isa 3, Unión Norte, Orbecame 4. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera en favor, lo hace por Escrucha Unión Suriaicha Marcos Correia. Le hace frente por Escrucha Unión Norte Alberto de León. Fue sorprendido con un potente toque para atrás Alberto de León.
Toque para atrás ejecutado por Marcos Correia. Bueno, vamos a ver cómo comienza esta. La verdad que al principio, en la primera agarrada, el luchador del Yaiza sorprende muy bien al luchador del norte con un potente toque para atrás. Ahora habrá un poquito más de estudio, ahora le toca al del norte intentar luchar y lo va a hacer porque es un luchador combativo, esto no se va a quedar así, seguramente. O cae o lo tira, este hombre no se está quieto nunca. Bueno, pues ahí vimos cómo atacó Alberto de León. E intentaba llevar la arena a Marcos Correia, que se defendió, llegaban fuera de los límites del terreno. Y el colegiado José Antonio Cabrera le invita nuevamente a centro del mismo. Colegiado que de momento, pues sin problemas, sin complicaciones. Es cierto que tampoco los luchadores le han puesto ningún tipo de problema, han sido agarradas rápidas y bueno. Esperamos siempre cuando los luchadores vayan a luchar, siempre decimos lo mismo. El árbitro no va a tener problemas. Ahora el luchador ya se pone remolón y busca otros problemas. Entonces sí. Atención, Alberto va a llevar la arena. Marcos Correia. Arrolló Alberto León a Marcos Correia. Lo lleva la arena. Es sorprendente, la lucha. Sorprendente cómo ha ido por él. Ha dicho aquí y yo. Y casi sin lucha, Pepe. Ha ido por él y ha pasado por cima. Lo ha tirado, yo creo que hasta fácil. Lo ha dominado con las bocas manga pantalón, lo ha tronchado hacia atrás y lo ha tirado. Lo que no perdemos, Pepe, es que va 3-4 y esto sigue. Una lucha rápida, combativa y muy bonita lucha esta noche aquí. Pues el Unión Suriaiza ya pone a hombres ya importantes en el terreno. Evidentemente, Marcos lo es, Marcos Correia. Vemos en el centro del terreno a David Medina, Pollo Tito Roy, que será el rival de Joel Curbelo, que continúa en brega. David Medina, un hombre con unas condiciones físicas bastante buenas, un hombre ya pues bastante conocido en Lanzarote. Un veterano, bueno, ya. Joven, pero veterano ya de la lucha. Ahí está la agarrada, ahí está David Medina, el Pollo Tito Roy intentando dar en tierra con Joel Curbelo. De momento, compitiendo este enfrentamiento, llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Y el colegiado les invita al centro del mismo. Sí, había esta arrancadita de primera agarrada buscándose uno al otro. El luchador del norte, un luchador que lucha bajito, el pollo es un luchador un poquito más de pie, pero hombre, la experiencia del pollo a nosotros nos dice que tiene una cierta ventaja, como que así es. Llama de cadera muy bien y luego con tres rematando hacia atrás. Muy buena lucha, muy bonita bien, lucha. Pues llamó de cadera, intentó un aburo por fuera Joel y fue contrareado por el pollo, que pues con la misma maña. Llamó de cadera nuevamente y trabó un aburo por fuera y lo llevó la arena consiguiendo la primera a favor. Pues interesante agarrada también en la que vamos a presenciar, amigo. Ángel García continúa por el Clucha Unión Norte. Jesús Pérez lo hace por el Clucha Unión Surriaiza. Atención a este enfrentamiento, donde Jesús aquí. Pérez, un hombre que amarra mucho abajo, es un hombre contrista. Ángel tiene unas caderas muy buenas, pero Jesús puede. Pero Jesús tiene, para nosotros, para entender, es su contra, porque va muy bien de garabato, de pardelera, controla muy bien al luchador contrario con su boca, manga, pantalón, sabe exactamente por aquí. Entonces, el luchador del norte no se puede volver loco en pararse porque Jesús desde ahí domina bien la lucha, entonces va a ser una luchita de estrategia porque ya son luchadores que empiezan a ser importantes, ya el marcador está 3-4 y son luchadores pues que no quieren caer. Ahí debe tener manita el árbitro, no hacer que la lucha se haga pesada, luchamos o si no, yo creo y pienso así. Bueno, pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Y bueno, de momento pues no se han derribado tampoco, bueno, han intentado de hacerlo, ¿no? No han buscado, hombre, hay que hablar de estudio, están los dos pegando, no sé si habrán pegado muchas veces estos dos luchadores, pero lo que está claro es que por condiciones físicas y luchar, pues lucha muy no igual, uno lucha abajo como sucio, otro hombre lucha para arriba, pero tiene que tener cuidado el luchador del norte cuando levanta porque Jesús mete unos garabatos tremendos. Bueno, pues está ejerciendo la madera, combina un toque para atrás, lleva la arena a Jesús Pérez, se adjudica la primera a favor, la ovación del público, el norte es una afición
amigo, siempre apoya mucho al luchador. Sí, el luchador también bastante. Y bueno, Ángel García, de momento ha podido en la primera con su perro. Sí, a mí me sorprende porque lo ha tirado bien. Lo ha llamado, lo ha metido en medio cuadril y lo ha tirado bien. Lo que está claro es que es un portento, ¿eh? Físicamente ese hombre es muy poderoso. Pues atención también al tercer enfrentamiento que van a disputar con empate a lucha. Marcos Correia, Unión Suriaiza, Alberto de León, Cruz Lucha, Unión Norte. Ahí están compitiendo este tercer enfrentamiento. La verdad que están lucha, Pepe, y la verdad que es un espectáculo porque están luchando y qué bonito, ¿eh? Oh, qué traspié, qué atravesada más bonita, Pepe. Atraviesa Marcos Correia, que va a ser amonestado por celebrar su triunfo particular. Fuera de brega Alberto de León, marcador, Pepe, Unión Suriaiza 4, yo Unión creo Norte que 4. Eso no es falta. Bueno. Yo creo que eso no es falta, eso lo tú has sido luchador y un poquito menos, y siempre, hombre, con respeto. Está en el reglamento y el colegiado ya, lo ha aplicado el reglamento, no hay yo otra. Yo un pequeño error eso. No, él lleva el reglamento como tiene que ser. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Cruz Unión, Unión Suyaiza, David Medina, apoyo de Terroy, la hace frente por el Cruz Unión Norte, Joel Curbelo. La luchada que se está poniendo calentita, amigo. Empate a 4, mucha igualdad. De momento, en la gran final. Calentita en y buena, el Pepe. Municipal de Tinajo. El dar una lucha no supone que tirates al contrario, pues ya lo hemos visto antes. Lo tira primero el del Yaisa, lo remata el del norte con una cierta facilidad. Y luego lo vuelve y lo tira ahora el del Yaisa otra vez. La verdad que está haciendo una lucha donde no se sabe nunca por dónde va a salir. Y está haciendo una lucha bastante entretenida. Bien, pues ahí se reanuda esta segunda agarrada. Joel Curbelo, pues el hombre que tiene que intentar de buscar el empate a lucha. Sí, el luchador ya hizo el pollo y vela venir. Está adelante, el luchador inferior. Le toca al luchador del norte, lucha. Bueno, pues ahí está, Joel intentaba con una. Aunque mira, lo está intentando, ¿eh? Y se defiende Joel Curbelo. Restan 53 segundos de esta segunda agarrada. Pues ahí están de nuevo para afrontar los 53 segundos que restan de esta segunda agarrada. El luchador del Yaisa pues sigue tranquilo, la posición harta. El luchador del Yaisa bajito, un poquito a verla venir, pero tiene que luchar. El luchador del Yaisa tiene que intentar buscar el luchador del norte, tiene que buscar el del Yaisa y... Como decimos, el veterano con ese pasito hacia adelante, toca por dentro, desvío y lo mete dentro. Pues el pollo de Terroy da la segunda, fuera de brega Joel Curbelo. Unión Suriaiza domina el marcador en este momento, 5-4. También se está celebrando en la isla de Gran Canaria la gran final de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su 40 edición, amigo mío, nada más y nada menos. Sí. Entre el Club Lucha Unión Agüime de Ricardo Rodríguez Mederito y el Club Lucha Estrella de los hermanos Denis, de Álvaro Denis y Ismael Denis. Coincide la final en Lanzarote con la de Gran Canaria. ¿Tú crees que no debería coincidir porque...? No, sí, hombre, evidente que Gran Canaria, pues bueno... te digo, son islas diferentes, pero nosotros estamos muy contentos con la gran entrada que... Sí, hoy aquí una grandísima entrada, esperemos que allá pues haya otra misma entrada, esperemos que el campo también esté lleno. Pues atención, que Suso Pérez consigue con un potente garabato. Dale en tierra con Ángel García, consigue la empatalucha, lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Jesús Pérez buscó el garabato, una de sus mañas. Pepe, es su maña favorita. Bien cerrada la manga, boca manga pantalón y mete unos potentísimos garabatos. Lo sorprendió un poco la primera agarrada, pero igual que me sorprende ahora, porque primero lo tira el luchador del norte, bien, y ahora Jesús con su maña favorita también tira el luchador. Del norte, la verdad que está haciendo una lucha espectacular. Bueno, pues disfrutando de espectáculo como el que vamos a ver a continuación. Uno de los luchadores espectaculares de la Unión Norte en brega, Raico García, será rival de Marcos Correia, que continúa en brega. Disfruten con esta agarrada que va a ser tremenda. Raico García, un luchador de ataque. Marcos Correia,
intentará frenar la embestida del luchador del Unión Norte. Veremos lo que sucede en este primer enfrentamiento, donde pues hombre ya también importante del norte, como Rey García, como no, su hermano Ángel y Juan Antonio Ramírez, que saldrá a continuación de esta agarrada. Ahí está ya esta primera agarrada servida. Raico García, que busca el pantalón de su rival. Ahí coge la boca manga del pantalón del pie izquierdo de su rival, un hombre que ejecuta unas potentes caderas. Ahí está intentando cadera, se defiende Marco, intenta arrollar a su rival, insiste el luchador del norte. Ahí tiene dominado a Marcos Correa, lo puede llevar a la arena, y a la arena. Espectacular, Marco García. Bueno, pues va a ser amonestado Marcos Correa por, bueno, menospreciar a su rival. No entiendo por qué el luchador del Yeisa se enfada, lo tira, no creo, no hay otra cosa. Lo tira, pues, está claro que el hombre se ve un poco impotente y toma esa decisión, se pone un poco tal. Yo creo que no debe enfadarse. Bueno, pues no Raico, enfado Raico hoy aquí. García, ya lo habíamos comentado, un nuevo luchador de ataque, un luchador que está pasando un gran momento de forma, dio en tierra con Marcos Correa. Nos vamos al terreno donde se van a enfrentar en su primera grada. Continúa peleando por escucha Rosy Leiza, David Medina, apoyo Tite Roy. El Unión Norte lo hace con Juan Antonio Ramírez, luchador importantísimo del equipo que entrena David Romero, el Trufo. Ahí está ya servida esta primera agarrada entre dos hombres, amigo mío, pues pensamos que media alta ya de un equipo y de otro. El Pollo, un grandísimo luchador, y el luchador del norte, Juan, un hombre resequido, fuerte, que hay que tirarlo. Es un hombre muy mal agitado, un hombre que ha ganado hasta campeonatos al norte, si no me viene mal a la cabeza. Ha hecho grandísimas cosas dentro de la lucha canaria y al norte le ha dado hasta título. Aún no siendo su puntal, ha sido un luchador bravo. Bien, pues se reanuda nuevamente esta agarrada entre el Pollo de Tite Roy, que viste con calzón azul, camisa amarilla, Cruz Lucha de Anuncio y Leisa. Juan Antonio Ramírez, que viste con calzón verde, camisa naranja, Cruz de Lucha Unión Norte. Son dos hombres, podemos decir que encontrado, amigo Isidro. Sí, son gente fuerte de media tabla, y no, lo que intenta primero es poder tirar al contrario sin arriesgar mucho, porque en ellos ya se empieza a dar la lucha, ya que está 5-4 y estos luchadores ya suman, son luchadores importantes dentro de sus equipos. Pero bueno, yo creo que espero que prevalezca la lucha y que se luche, que se tire. Pueden caer nuevamente amonestaciones. Ahí cae la segunda en la misma barrada. Pues que tengan cuidado porque cabe hasta la tercera. Hay tiempo para una tercera. Sí, tienes que tener cuidado. Nuevamente fuera de los límites del terreno. El colegiado José Antonio Cabrera les invita al centro del mismo. Restan 16 segundos de este primer enfrentamiento. Es de los pocos enfrentamientos que parece que no se ve lucha, aunque en otros también lo hemos tenido, pero al final siempre se han tirado. Pero aquí les veo muy, muy estáticos, muy contemplativos. El árbitro les anima a que luchen y está mirando el reloj. Cabe la tercera y tienes que tener cuidado. Bueno, ya 2 segundos, 7 milésimas, yo creo que por el tiempo que queda no les va a cantar la falta. Pero yo creo que sería la primera separada de la noche. Efectivamente, correcto, sería la primera separada de esta gran final. Y como bien comentas, pienso igual que tú, el segundo enfrentamiento será el decisivo, porque en esta agarrada, como han podido ver, no se han derribado. Por lo tanto, agarrada separada entre David Medina y Juan Antonio Ramírez, cuando nos vamos a un interesante tercer enfrentamiento con empate a lucha. Lo hace por el Crucha Anuncio Leiza, Jesús Pérez. Lo hace frente por el Crucha Unión Norte, Ángel García. Pues ambos luchadores acumulan 2 amonestaciones. Marcador 5-4, favorable al equipo que entrena Ángel Lago, al Unión Sur Leiza. Y veremos, amigo Isidro, quién se derriba. Qué difícil. Hemos visto, están lucha. Y no es fácil decir quién se tira de estos luchadores. Los dos están haciendo una campaña muy buena los dos.
aunque más sorprendente la del norte, porque es un luchador pues que no conocíamos en su faceta, en esta faceta de donde está tan bien. Jesús sí, Jesús ha tenido ya una vida deportiva donde... Atención, ha sido mejor buscador, mete el bato en su sol, Contreras, Ángel García, lo lleva arriba, punto importante para el norte, que se va a 6 en el marcador. Consigue el empate a 5. El empate a 5. Pero mira, me sorprende un montón este luchador, ¿eh? ¿Cómo se quitó el garabato? Sí. ¿Cómo con la mano en el hombro de Jesús, que es un hombre potentísimo, lo coge, lo aprieta y lo deja en el suelo? Y qué hablar del hermano, no nos olvidemos de los enfrentamientos con el Tao y con su puntal, que lo tuvo en el suelo, aunque hubo muchas agarradas que lo llevó a tirar, hasta dos. Y el árbitro pues no se la dio porque cayó fuera del terreno, pero le puso las cosas muy difíciles a Aitor. Pues segunda agarrada por la primera, favor, lo hace por Escrucha Unión Norte, Raico García, le hace frente por Escrucha Unión Suriense, Marcos Correia. Ahí están ambos luchadores nuevamente intentando llevarse la arena, intentando un toque para atrás, Marcos, ahí intenta media cadera Raico García, pero están en los límites del terreno. El luchador de Jace está haciendo algo que no hizo antes. Es bajar la mano al culo para cuando el luchador lo mete dentro, para empujar hacia adelante, arrastrar a él por el luchador contrario. Entonces el luchador Raico se ve indeciso porque si sigue empujando lo puede meter dentro. Entonces el luchador de Jaisa se ha dado cuenta que es la solución. Manita al culo y para adelante con la mano atrás lo empuja también a él. Y tiene ventaja. Bueno, pues ahí nuevamente se va a reanudar esta agarrada entre Raico García, Marcos Correia. Hombre, lo que pasa es que Marcos tiene que luchar, tiene una lucha en contra. El ahí tiempo, está, el atención, tiempo atención, atención, que Marcos puede empatar y... Bueno, pues el colegiado le adjudica la agarrada al luchador del norte. No la consultó, debía de verla bastante clara. Y Jaisa que se pone por delante en el marcador. Ullaiza 5, Norte 6, y el público amigo pues espectacular. Todos sabemos que la gente del norte son gente ruidosa, son muy buenos aficionados, ruidosa en su buen sentido, porque son gente que vive la lucha y están viendo que su equipo está haciendo las cosas bien, aunque el Ullaiza tampoco está mal, porque el resultado está 5-6 y la verdad que está haciendo una lucha, Pepe, lo que esperábamos, muy bonita lucha. Bueno, pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera separada entre David Medina, Purito de Oro y Juan Antonio Ramírez. Pues fue amonestado por Ruiz Labrega, David Medina. Hagan una, tres amonestaciones el luchador de Jaisa, dos el luchador del norte. Eso son tanto... muy mucho en contra, ¿eh? esas tres faltas son malas porque está al comienzo todavía de la agarrada. Bueno, pues es amonestado el mandador del Unión Suyensa por protestar la decisión del colegiado. Y nos centramos de nuevo en esta segunda agarrada. Recordamos, tres amonestaciones de Jaime Medina, dos Juan Antonio Ramírez. La primera agarrada fue separada. Ahí está el pollo Tite Arroyo intentando, pues... como mínimo empatar las amonestaciones. Ahí está intentando luchar a los zurdos. Se defiende Juan Antonio Ramírez. Está nuevamente cerca de la línea del terreno y nuevamente... Hombre, no con lucha bonita, no con lucha ortodoxa, pero Pepe, se están buscando, ¿eh? Se están buscando uno y otro luchador intentando tirarse. Están haciendo un desgaste terrible ahí, esos dos luchadores empujando uno por el otro, mete y saca mano, pero la verdad que lo están intentando, aunque no sea lucha bonita, pero presión están metiendo, que da miedo. Bueno, la lucha está llegando al Ecuador, de la misma, el ambiente ya se está calentando. Está bueno, hay un buen ambiente. A partir de ahora, pues, es evidente que empezarán a salir ya destacados, como el que vemos en silla del Jaisa, el Suárez. Y bueno, la lucha se pondrá más emocionante y lo que nosotros deseamos, Isidro, estarás conmigo, ¿no?
es que el colegiado, pues bueno, haga su trabajo como lo está haciendo. El colegiado en este momento, la arbitraje está siendo bastante bueno. Los luchadores colaboren, que es importantísimo para que el espectáculo. No, lo están haciendo hasta ahora. La verdad que, a no ser los luchadores del Jais ahí, que se portó un poquillo tal, la verdad que está haciendo un buen arbitraje. Y los luchadores también. De burra el pollo Tito Roy, se defiende Juan Antonio Ramírez. Ha molestado Juan Antonio Ramírez. Punto importantísimo para el Pulucha. Unión Suyaiza, que se va al empate a 6, y Fore Brega, un hombre importante del Unión Norte. Muy bonita cargada, ¿eh? Lo estábamos diciendo, se estaban buscando, estaban peleando, trabó para atrás y lo dio todo, porque dependía de esa lucha, porque tenía más amonestaciones que el luchador contrario, y lo tiró Pepe. La verdad que más no se puede pedir, la verdad que yo estoy disfrutando de la lucha, porque estoy viendo un toma y daca continuo, un 6-6, que era imprevisible, me parece que es muy difícil que se llegue ahí. La verdad que está siendo muy buen resultado, y esto hasta el final, Pepe, aquí no se sabe quién va a ganar. Bueno, yo pienso igual que tú, creo que estamos presidiendo una lucha muy buena, una final de lucha, una gran final muy buena, y confiamos en que el espectáculo siga así. Yo creo porque que sí. El aficionado que está aquí en el terreno está disfrutando muchísimo. Mañana se va a hablar de lucha, hombre, el cafecito, y va a la gente a hablar de lucha, va a hablar de que la final estuvo espectacular, y hay que verla en Biofer Televisión, Pepe. Efectivamente, la emoción en el terreno municipal de Tinajo, y a través de dónde, mi Isidro. Biofer Televisión, hombre. Así es. La televisión de la lucha canaria, hombre. Correcto, la televisión del deporte de la lucha canaria. Nos vamos al terreno para ver otro enfrentamiento interesante. Ángel García continúa por el Crucha Unión Norte. Su rival, Alvarito Torres, luchador incómodo, luchador muy rocoso, luchador de, bueno, unas condiciones físicas inferiores al luchador del norte, pero es corredizo, muy peligroso. Muy corredizo, muy malo de tirar. Ángel García por el Unión Norte. Pues ahí está esa primera agarrada. Pero viendo el luchador del norte me da hasta miedo, porque está luchando atención, tremendo, pero amigo mío, de frente tiene a Alvarito, pero Pepe, es lo que yo digo, está sobrado, está muy poderoso. Alvarito Torres intentó meterse debajo para subir a Ángel García, que con su poder, como bien dice Isidro, está fuertísimo luchador. Álvaro Torres lo cayó al terreno, amigo, y lo llevó a la arena. Lo cayó, literalmente, lo levanta, lo suspende. Y luego se deja caer encima. Somos campechanos, Isidro. Es que realmente los cayó. Realmente los cayó. Los cayó, la apretó hacia abajo. Es que es un hombre muy poderoso. Está este año sobrado y pues atención, Isidro, atención a otro luchador revelación. Ángel Suárez, destacado sede del Crucha Unión Suyaiza, se enfrenta a Raico García. Atención panderera de Ángel Suárez y la arena. Combina una burra por fuera, lleva la arena a Raico García. En un estado impresionante, el destacado ser de Luis Uriaiza, que da en tierra en su primera agarrada con un hombre importantísimo como es Raico García. Sí, señor. Todos estamos hablando de esta gente, pero resulta que sale un luchador que lo contrea. La verdad que está haciendo una lucha bonita, ha entrado en una dinámica de lucha. Y la verdad que está haciendo un espectáculo tremendo. De esta lucha se va a ganar mucho. Una final muy atractiva. Ambos equipos cuentan con luchadores espectaculares. Sí, son gente que lucha, que van a luchar, no están. Es que yo creo que es más bonita así que estimulando, sacando manos, separadas, amonestaciones, poniéndose lo difícil al árbitro. Lo que están haciendo es luchando, que es lo primordial aquí. Bien, ahora pues, que es muy la agarrada del Pollo Tito Roy y Juan Marcial Cubelo, otro luchador que está pasando un gran momento de forma. Al terreno vamos a disfrutar de esta agarrada. Pues el luchador que sale del norte es un luchador que también está haciendo una campaña muy buena, muy regular, la verdad que a mí me ha sorprendido este año, aunque el año pasado lo vi, esta gente del norte un poco no sabiendo dónde estaba, pero este año están muy bien todos ellos y aquí una buena agarrada, un buen enfrentamiento entre todos los luchadores. Bien, pues ahí está el primer enfrentamiento entre David Medina, Pollo Tito Roy, que Antonio Brega por Escucha Unión Suyaiza, Juan Marcial Cubelo, que lo hace por Escucha Unión Norte. David Medina, que viene de hacer un punto importantísimo tras llevar a la arena en la segunda agarrada a Juan Antonio Ramírez. La luchada igualadísima, empata 6 en el marcador.
la gran final que les estamos llevando a través de Biosfera Televisión desde el terreno municipal de Tinajo. Atención que entraba de Pardelera Juan Marcial Curbelo, a punto estuvo de contrarrestar el Pollo Titerroy. Llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero y el colegiado José Antonio Cabrera pues le invita nuevamente al centro del mismo. Sí, están buscando, se ha intentado una paterita el luchador del norte, el del Yaisha Casilo Contreras, pero bueno, cerca de los límites del terreno el árbitro ha tocado el pito, vuelve a renovarse la cagada y en este momento pues el luchador que tiene que luchar, porque el luchador de Yaisha supuestamente tiene un poquito más de cansancio, es el luchador del norte, bueno, pues que es un luchador que lucha, yo seguro que lo va a buscar. Ahí está de nuevo la agarrada reanudada. El tiempo que se va, restan 23 segundos, pueden caer amonestaciones. Sí, la lucha ya pues se está haciendo un poquito más contemplativa, hay algunas separadas, un poquito más de amonestaciones. A partir de ahora pues habrá un poquito más de eso, pero no nos podemos quejar ya que hasta ahora ha sido buena y esperamos también que siga siendo hasta el final, pero siempre habrá un poquito más de parsimonia, de ver un poquito más, de ver venir. Porque ya la lucha ya está llegando en una fase donde todos los luchadores son importantes. Bien, pues restan 14 segundos de agarrada. Donde no hemos visto pues mucha lucha. No, pequeño amago por parte de ambos luchadores, pero yo creo que el luchador de Yaisha está bastante cansado y el del norte que debía rejar un poquito más. Ya que sale fresco y pero bueno, son dos luchadores que les va a costar un poquito, son muy parecidos en peso y el luchador de Yaisha, manitas adentro y esta quiere pasarla porque no quiere, está cansado, muy cansado. Concluye separada esta primera agarrada entre David Medina, Pollo Titerroy y Juan Marcial Curbelo. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por escrucha Unión Norte Ángel García. Lo hace frente por escrucha Unión Sureña Álvaro Torres. Álvaro Torres que buscará el empate a luchas para verse en un tercer enfrentamiento. Veremos si lo consigue o si Ángel García, que bueno, está realizando una buena lucha, viene de llevar la arena. Una buena lucha y una buena campaña. Está haciendo un hombre muy importante para la Unión Norte. Decía que viene a llevar la arena a Jesús Pérez tras empate a lucha. Y ahí está con cadera, se defiende ahí Alvarito, puede encontrarlo. ¡Qué espectáculo, qué bonita, qué bonita! ¿Cómo lo levantó y cómo contrajo con la piernita entre las piernas del contrario y casi lo monta un poquito en cadera, pero no. La verdad que está haciendo una lucha muy bonita, muy espectacular. Pues Alvarito está un poco agazapado, huyendo un poquito hacia atrás, porque lo que no quiere es que lo domine el luchador del norte, porque si lo domina lo tira. Está buscando contrarlo. Intentó meterse dentro, ahí quien ha aprovechado. ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Contrea! Ángel García, que va a ser molestado por celebrar el triunfo. Fuera de liga Álvaro Torres, punto para el norte, que de nuevo se pone por delante del marcador. Marcador Unión Fidesa 6, Unión Norte 7. Claro, la verdad que este hombre es espectacular, ¿eh? Ya que Alvarito le entró con unas ganas tremendas, yo pensé que podía tener la cara, pero es que no le mueve el pie del suelo, ¿eh? Arrastra poderío, amigo. Arrastra, tiene un poder tremendo. Ahora, menuda carrera nos espera, ¿eh? Bueno, vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor, lo hace por escrucha Unión Fidesa, el destacado C, Ángel Suárez. Le hace frente por escrucha Unión Norte, Raico García. Agarrada muy importante, ahí está Raico intentando cadera, se defiende Ángel García. Ahí tiene dominado con la boca del pantalón a su rival, intenta troncharlo. Se defiende ahí nuevamente, en este caso, Raico. Agarrada que están compitiendo ambos luchadores. Dos plantas de buenos luchadores, hombres altos, con buenas piernas y un físico tremendo, ¿eh? Pardelera, toca la cara de la arena. Ángel Suárez da en tierra nuevamente en esta segunda agarrada con Raico García. Pierde el norte un hombre importante también. Marcador empate 7, amigo Isidro. Espectacular la luchada. Espectacular, luchada, pero todo lucha. Qué bonitas pardeleras ahí. La verdad que es muy bonita lucha. No nos olvidemos que este hombre en el norte
no sé si fue una, tiró todo el norte, tiró hasta su puntal. Efectivamente. ¿Eh? Como son los que vamos a las luchas, ¿eh? Sí, hombre, hizo una lucha espectacular tirando todo el equipo del norte. Bien, pues segundo enfrentamiento con la primera separada para ambos luchadores. El vaso por Escrucha, Unión Suriesa. David Medina, apoyo Tite Roy, la frente por Escrucha en el norte. Juan Marcial Curbelo. La primera agarrada transcurría en separada. Veremos a Miguel Isidro si se derriban o no. Son dos hombres también importantes. Y yo creo, bueno, que el luchador del Yaiza se conforma con el reparto de puntos. Tampoco con llevarse el reparto de puntos porque es un hombre que está muy cansado. Yo creo que su labor, entre comillas, la ha hecho porque ha tirado un hombre importante del norte. Y ahora se quita a este, son dos. Ha hecho una labor bastante buena y está mermado. El luchador que tiene que intentar ponerlo todo, ya eso depende de él, el luchador del norte. Porque si está mermado es el del Yaiza. Bueno, pues fueron amonestados por pasividad. Es evidente que no. No, el luchador del Yaiza con las manitas dentro, Pepe, y en la avenida. Y creo que la multa de eliminación. Ahí está. El pollo no tiene fuerza ni para llegar a este lado del campo. Está súper cansado, súper cansado. Acumulan tres amonestaciones, amigos. Restan 28 segundos, hay tiempo suficiente para otra amonestación. Sí, claro que queda, pero yo creo que, no sé, aún estos no se tiran, ¿eh? Porque a no ser que el luchador del norte busque algo, el luchador del Yaiza lo tiene claro. Manitas adentro, agalladito y a verla venir porque está muy cansado. Pensamos que van a ser eliminados amonestaciones si no lo remedian los luchadores porque no hay lucha. Resta 10 segundos. Sí, está, bueno. Siguen igual. El luchador del norte levanta la pierna como que el luchador del Yaiza pues le tiene la mano metida adentro. Pero no, el árbitro no ve nada y tiempo. Y quedan los dos eliminados. Pues tiempo reglamentario. Reparto de puntos del empate 7 al empate 8. Muy buen resultado. En el terreno ya uno de los puntales del Unión Suriesa, el veterano Carlos Moreno. Que si no me equivoco, va a ser el rival de Ángel García. Debe tener cuidado el destacado B de la Unión Suriesa. Es evidente que es superior en categoría. Sí, pero yo cuando veo un hombre tan crecido, había que tener un poquito de respeto. Hay que tener cuidado con este luchador que viene y viene crecido, viene bien y se le nota potente. Bueno, pues no se pierdan el enfrentamiento de Ángel García. De momento ha derribado a dos rivales importantes de la Unión Suriesa. A Jesús Pérez tras empate a lucha y a Alvarito Torres, que consiguió darle las dos seguidas. Veremos lo que puede hacer frente a Carlos Moreno, uno de los puntales de la Unión Suriesa. Nos vamos al terreno. Ángel García, por el Unión Norte. Le recordamos a Ángel García que tiene una amonestación. Bueno, pues la amonestación que le aplicaba el colegiado a Ángel García le vale para todas las agarradas que dispute. Por lo tanto, pues una amonestación para el luchador del Unión Norte. Ahí está el enfrentamiento de Ángel García y Antonio Brega por el Club Unión Norte. Carlos Moreno que intenta sacón de camisa y a la arena. Carlos Moreno con la vía rápida, con un sacón de camisa, da en tierra con Ángel García y se adjudica la primera sin favor. Se impone con facilidad ejerciendo la labor de puntal, llamada de camisa, llamada de. De sacón y con el mismo impulso lo mete dentro. Muy bonito por Carlos Moreno. Veremos a continuación el duelo de los destacados C. Ángel Suárez, que continúa por el Club Lucha Unión Suriesa. David Hernández lo hace por el Club Lucha Unión Norte. Por lo tanto, duelo de destacados C en el terreno municipal de Tinajo. La luchada igualadísima, igualadísima. Empate a 8 en el marcador. Aún mucho por decidir, pues la totalidad de los destacados de ambos equipos en pie. Fueron amonestados ambos luchadores por no adoptar la posición de Brega, amigo Isidro. Sí, el árbitro no está con contemplaciones. Ellos saben que tienen que llegar hombro con hombro, mano al suelo y a luchar. Ahí está la agarrada. Son dos luchadores de la isla de Gran Canaria y evidentemente se conocen a la perfección.
David Hernández destacándose, y también a Jesús Suárez, que ahora bloquea los brazos de su rival, tal vez para buscar intentarlo sorprender a toque de pito también. Sí, está claro que es lo que quiere el toque de pito, ya que el luchador del norte pues se le pone incómodo, ya que se le mete debajo, se lo pone difícil, pues va a buscar la nuevamente la agarrada, a ver, que intentar sorprenderlo de toque pito. Efectivamente, pues acumula dos amortizaciones a Suárez, una David Hernández, ahí está, ahora ha molestado David Hernández por mala posición de la cabeza, por lo tanto dos amortizaciones para ambos luchadores. Se le recuerda a este que tiene dos amortizaciones en la misma agarrada. Yo creo que el de Jaysa no tiene sino una, dos, una. Ah, bueno, pues ahora estoy un poquito despistado, amigo Isidro. Yo creo que sí, Pepe. La mano por la mano por fuera. Y el cambio, el luchador del norte tiene pues dos. Pensé que se le aplicaba las dos a amortización ambos por toda la posición de Vega. Entonces. Ah, sí, es que fue por más. Sí, tiene razón. Para los dos, creo que. A los dos, entonces están dos amortizaciones, creo, sí. Creo, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Fue a los dos por no bregar, fue a los dos. No está la posición de Vega. Entonces está dos, dos. Y queda un minuto por delante. Queda un minuto, Sí, queda un minuto. Hay tiempo para... Para cantar otra, ¿eh? Ahí está intentándolo a toque de pito, David. Pues este hombre Hernández, se lo pone difícil al luchador del Yaisa, Al muslo de su rival. Llega fuera de los límites del terreno. Ahí el destacado C del norte, que salió con ganas, amigo, en esta ocasión. Sí, la verdad que... Y se lo está poniendo difícil, porque se le mete dentro, va por el muslo y se lo está poniendo complicado el luchador del Yaisa, este luchador del norte. Es evidente que se conocen, amigos, porque están bastante igualadas esta agarrada. Sí, está claro que está el luchador del Yaisa rehúye a veces la agarrada del luchador del norte, como que se conoce, lo ve como un luchador peligroso. Y entonces... ¿Sí? Bueno, pues ahí vemos a David Hernández, pues, bajándose su ropa de brega reglamentaria y de nuevo, pues, a disputar, en este caso, 49 segundos de... Queda un mundo para esos luchadores que están en medio del terreno, queda un mundo para ellos dos, porque está claro que son luchadores que son encontrados, son luchadores que se conocen y se está poniendo... Se le ve nervioso porque ni siquiera pega. Pues con una amonestación más podían quedar eliminados los dos. Yo creo que en este caso beneficiaría al luchador del norte. Bueno, son dos destacados. Cierto es que Ángel Suárez ha derribado a los destacados del norte. Pues te digo, él ha tirado a todos los luchadores del norte. Que se intenta ir al muslo, que defiende ahí Ángel Suárez. Y nuevamente fuera de los límites del terreno. Está atacando más el destacado C del norte en esta ocasión. Sí, sí, se lo... Veo al luchador del Yaisa nervioso, huyendo hacia atrás y no buscando intentar tirar contrario. Lo veo ahí... Sí, la verdad que sorprende un poquito porque es un luchador que lucha, un luchador que no se suele pensar mucho después de haber tirado al luchador que tiró. Parece que ahora esto podía ser más fácil, pero no. El luchador del norte... Bueno, pues ha molestado ambos luchadores por no estar la posición de Vega. Y los dos luchadores a la calle. Pues, amigo. Los dos luchadores a la calle. Es una pena, se pierde un luchador bastante importante. Por lo tanto, reparto de puntos nuevamente. Y el que se pierde, pues, a un hombre importantísimo como es Suárez. Muy importante. Y también norte, pero hablamos de que Ángel Suárez viene realizando una gran... Grandísima luchada. Pues, amigo Isidro. 9-9, Pepe, es lo que nos va a nosotros. 9-9, la lucha sigue animada. Y hay que luchar. En el centro del terreno hay que luchar y el árbitro toma decisiones. A veces no gustándole a los agentes, pero yo creo que en este caso el árbitro ha tomado una decisión correcta. Los luchadores no bregan, Pepe, no pegan, entonces el árbitro toma una decisión. Bueno, pues el segundo fuertemente con la primera favor de Carlos Moreno, frente a Ángel García, que se aprieta de cadera, Ángel García, defiende a Carlos Moreno, tiempo, sacón de camisa.
García le metió, amigo, comenzó a decir las cabras del corral, Ángel García. Sí, la verdad que, pero hoy está haciendo el luchador del norte, está haciendo la labor de puntal, lo está haciendo bien. Ahora, el reconocimiento al luchador del norte es tremendo, está, ha hecho una labor buenísima y esta gente del norte, los norteños, le reconocen la labor a su luchador, muy bonito. Pues amigo mío, increíble esta gran final, emocionante 100%, hemos visto grandísimas agarradas, hemos disfrutado muchísimo y creo que va a ser una final recordada por muchos aficionados. Sí. Es que aun habiendo ahora de último alguna separada y alguna amonestación, ha sido todo muy, muy ágil, entonces no ha habido una lucha pesada, yo no sé el tiempo que podemos llevar de lucha. Pero la verdad que está siendo una lucha muy buena, muy amena y muy entretenida. Y como tú dices, se va a hablar mucho tiempo de ella. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver el duelo de Destacados B. En este caso, Francis García lo hace por Exclucha Unión Sureña. Cristo Izquier lo hace por Exclucha Unión Norte. Ambos luchadores clasificados de Destacados B. Cristo Izquier viene también realizando una buena temporada. Se enfrenta a un veterano como es Francis García. Bueno, no, aquí hay dos muy buenos luchadores, Cristo Izquierdo y Francis, son dos grandes luchadores. La incógnita está en que el luchador del norte, Cristo, pues ha venido teniendo lesiones en su muslo y entonces eso pues crea un poco de incertidumbre, pero yo espero que esté bien y que entre estos dos luchadores se luchen y se vea un bonito espectáculo, que es lo que hacía esta noche, bebé, un grandísimo espectáculo de lucha canaria. Bueno, pues fueron amarrados ambos luchadores por pasividad en la brega, no hay lucha y bueno, si no hay lucha, pues tiene que haber amonestación. Se van a amonestar, es evidente. Claro, si ellos no luchan, el árbitro tiene que tomar una decisión, el reglamento está para algo y el árbitro tiene que tomar su... Bueno, pues ahí intentan ahora pequeños amagos ambos luchadores. Ahí está Francis intentando pasarse a los zurdos ahí. Llegaron fuera de los límites del terreno. Restan 18 segundos de esta primera agarrada, amigo mío. Muy bien, muy bien. Bueno, ha intentado meterse dentro para hacer un desvío, pero claro, Francis es un hombre que en ese tipo de lucha se defiende bien. Es un hombre bastante hábil, aún teniendo su corpulencia, es un hombre hábil, ágil, y se sabe mover bien. Pues la luchada dominada por el Unión Sureza, un punto, 10 Unión Sureza, 9 Unión Norte, cuando disputan los 18 segundos que restan de esta primera agarrada. Los destacados B, Francis García, que viste con calzón azul, camisa amarilla, Cristo Izquier, que viste con calzón verde, camisa naranja. La luchada llegando a la rectísima final, gran final, gran luchada, la que estamos presenciando, la que estamos disfrutando todos los amantes a este deporte vernáculo, la lucha canaria, y como no, la que están disfrutando todos los telespectadores de Biosfera Televisión a través de nuestro programa Manos a la Arena en Los Terreros. Ahí está la grada reanudada, restan 10 segundos. Ahí lo intenta nuevamente por fuera de los mismos terrenos. Cristo se está quejando otra vez de la pierna. Tiene una lesión después de estar parada la competición. Intentó recuperarse, pero creo que en la misma semana, cuando ya creía que estaba bien, se puso a entrenar y se sintió. Y no ha estado bien desde que empieza la semifinales, viene arrastrando, pero dentro de ese tiempo pues hay que luchar bueno y vamos a ver cómo se le da esta noche, porque Francia es un grandísimo luchador que puede tirar también. Bien, pues solo 7 segundos los que restan de esta primera agarrada entre los destacados B, Francis García, Cristo Izquier. Puede acabar en separada este primer enfrentamiento. Y como bien dice Isidro, Cristo, el hombre, pues está resentido de esa lesión que, bueno, no le... Tiempo. Primera separada. Pues agarrada separada. Lo veremos en el segundo enfrentamiento.
su primera agarrada, Aarón Santana, por el texto. Pues el norte con otro de sus puntales, el veterano Joan Lajo, que será el rival de Aarón Santana. Aarón Santana, luchador que bueno, poco puede hacer con la fortaleza del veterano. No, luchador que sale ahora, pero sabemos todos que es inferior a un puntal como el que tiene enfrente. Es un luchador que van dejando para atrás, a ver si en un momento dado, pues, para un enfrentamiento directo, pues dejarlo atrás y poder ganar la lucha si es posible. Pero bueno, lo han sacado. Ahora volvemos a tener enfrentamientos bastante importantes entre Cristo y Francis, pues, y ahí sí que se está jugando un montón la lucha. Efectivamente, a continuación el segundo enfrentamiento de Francis García, Cristo Izquierda. Pues segunda agarrada, con la primera separada, se enfrentan nuevamente los destacados B, Francis García, Unión Suriaisa, Cristo Izquierda, Unión Norte, agarrada de medio sidro. Importantísima para el desarrollo final de esta luchada. El destacado que quede en pie, si se derriban, evidentemente, tendrá su equipo muchísimas opciones de poder ganar esta gran final. Veremos lo que va a suceder en este segundo enfrentamiento que ya se ha iniciado. Ambos destacados, pues, estáticos. Tal vez Cristo Izquierda, pues, debido a esa lesión, no quiera el hombre arriesgar a intentar dar en tierra con Francis, que es un hombre también contrista y estará por la expectativa. Sí, ahí está, aunque Cristo Izquierda es el que está intentando un poquito. Pues está, intentaba atravesada Cristo Izquierda. Ahora ataca el destacado B del norte, llega fuera de los límites del terreno. Ahí vemos al público increpando, en este caso, la decisión del colegiado. Bueno, todavía no aquello, lo que está claro es que si Cristo Izquierda sigue así, pues el árbitro tiene que ver que, pues, que Francis no lucha. Pero hombre, la verdad que ha intentado tirar a Francis por dos veces, ha intentado una maña como un desvío, una y otra vez. Ahora el árbitro tiene que tomar la decisión que él crea. Yo creo que ahora mismo el que más está luchando es el luchador del norte y le toca un poquito ahora luchar al luchador del Yaiza, claro. Bueno, pues restan 53 segundos de agarrada. Es evidente que Cristo atacó en esta ocasión. Se defendió Francis, pero salían fuera de los límites del terreno. Bueno, en estos 53 segundos, tiempo para derribarse. Hombre, claro, tres y cuatro veces. Sí van a luchar. Lo que pasa es que luego está la lucha, la estrategia también. Ahora mismo están luchando los puntales. No podemos creer que todo el monte de orégano, hay que intentar también un poquito utilizar la cabeza, verla venir. Aquí cabe un poquito la estrategia. No se puede tampoco un puntal o dos puntales de misma categoría ir como un loco por el contrario. Tienes que estar muy seguro. Entonces tienes que hacer un poquito de estrategia, verla venir. A algunos le interesa más eliminarse y a otros pues intentará ir a por el luchador como está haciendo Cristo. Bueno, pues ahí se reanuda este segundo enfrentamiento nuevamente. El tiempo que transcurre, el colegiado mira su cronómetro y son amonestados por pasividad. Dos amonestaciones para ambos luchadores en diferentes agarradas. Y bueno, que estamos en la segunda y el tiempo se acaba. Bueno, faltan 20, 25 segundos. Bueno, pues no. Y veo la pasividad de lucha y es posible que esta agarrada nuevamente concluya en separada. Pues, amigo Isidro, no se van a derribar. No, parece que Cristo está intentando, pero Francis es un hombre muy complicado de tirar. Tiempo reglamentario, ambos luchadores que han eliminado. Marcador, Unión Suriaisa 11, Unión Norte 10. Pues se va. Que la lucha, pues, evidentemente la van a decidir los dos destacados B, los veteranos. Carlos Moreno, Ángel. Sí, son los luchadores que van a decidir la lucha. Van a decidir la final. Sí, la final. Ahí vemos a Joan Lajo en su segundo enfrentamiento con Aarón. Lo lleva a la arena. Y el empate a 11, amigo. Lo que queríamos todos, Pepe. Ahora falta 11, lucha y que gane el mejor. Lo ideal. Pero bueno, la lucha a veces es caprichosa.
Pepe, yo creo que no nos podemos quejar de lucha, ha habido una lucha bonita, espectacular, los dos equipos se han portado muy bien, dentro de la lucha han habido muy pocas separadas y muy pocas faltas, el árbitro ha pasado pues casi despercibido porque en lo más mínimo, siempre es raro que aparezca que no, las aficiones siempre chillan porque quieren que la cosa le vaya mejor a ellos que al contrario, pero yo creo que la lucha en líneas generales, hasta el espectador debe salir contento porque la lucha está buena. Efectivamente, pues a continuación con el empate a 11 se van a enfrentar los veteranos de esta gran final. Carlos Moreno, Unión Sudaisa, Joan Lajo, que lucha Unión Norte. No se pierdan, evidentemente, este final de esta gran final. En el marcador se enfrenta con calzón azul, camisa amarilla, destacada vez Carlos Moreno, Unión Sudiaiza, Princesa Yaiza, con calzón verde, camisa naranja, destacado B, Joan Lajo, Club de Lucha, Unión Norte, Orrecame. La luchada en la rectísima final, empate a 11, un título en juego, el título de la 35ª edición Liga Cabildo en Ciudad de Lanzarote de segunda categoría, temporada 2018-2019. Que se irá para las vitrinas del Crucha Unión Sudiaiza o para las vitrinas del Crucha Unión Norte. Han sido amonestados ambos luchadores por no estar en la posición de brega, amigo mío. No estoy, la verdad que no entiendo por qué no pegan. Veo a los dos luchadores no queriendo pegar, hay que terminar la lucha. Pues nuevamente amonestados ambos luchadores por no estar en la posición de brega. Esto significa, amigo Isidro, que si se eliminan las amonestaciones, tendrán que ir a la muerte súbita, ya que en las finales, evidentemente, si la lucha acaba en eliminación a falta, pues tendrán que ir a la muerte súbita. ¡Y que no se olvide! Y Carlos Moreno, con desvío de acción, al tiempo con Joan Lajo y se ubica la primera a favor. Ahí vemos al mandador y compañero de Carlos Moreno, felicitando por haber dado en tierra con Joan Lajo. No, la verdad que lo tiró con mucha facilidad, lo rompe hacia adelante, lo tira, la verdad que lo tira bien. Me dio miedo porque dos amonestaciones a cada uno, antes de pegar, quedando todo el tiempo por delante. Por favor, que se vea lucha, que es lo que la gente vino a aquello después de haber visto una lucha tan bonita y espectacular. Pues que termine habiendo lucha, la verdad que lo ha tirado bastante bien y espero que la próxima pegue y se vuelvan a tirar. Bueno, pues Carlos Moreno que consiguió dar la primera a Joan Lajo. Amigo Isidro, de momento pues la final que se decanta para el Noche Yaiza momentáneamente, pero hay que ver, como no, el segundo enfrentamiento para saber si Joan Lajo la verdad que lo tira con una cierta facilidad, lo rompe hacia adelante. Yo pensé que Joan Lajo lo iba a hacer un poquito más de frente porque lo vi motivado, lo vi bien, pero cayó fácil. Pues esto es la lucha. Un luchador tira al contrario siempre y cuando se luche. Y la verdad que está siguiendo las pautas de toda la lucha. Correcto, pues el segundo enfrentamiento puede ser el definitivo o no. Es evidente que para que no sea definitivo, Joan Lajo debe de empatar la lucha con Carlos Moreno. No se la pierdan a continuación. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por Escrucha Unión Sudiaiza, el destacado B, Carlos Moreno. A la tercera frente por Escrucha Unión Norte lo hace el destacado B, Joan Lajo. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. El destacado B del Unión Norte debe como mínimo empatar la lucha para verse en un tercer enfrentamiento. Ahí se inicia esta segunda agarrada, donde vemos al público pues bastante enfadado, amigo. Sí, han cambiado la posición de la cabeza. No sé, la gente se enfada. Y ahora pues el árbitro paga la agarrada y va a reanudar la agarrada en el centro del terreno. Espero que... Lo que no me gustaría es que terminara mal, sino que terminara
bien, que se diese una bonita lucha para terminar este espectáculo que está muy bien. Bueno, pues ahí vemos al colegiado pues intentando de que agarre los dos destacados, hombro con hombro, cabeza al costado, más la arena de bregar. Ahí intenta nuevamente, ahí se pasa Carlos Moreno a los zurdos. Carlos que ejecuta una... Sí, tiene una paralela potentísima a la zurda. Pues el colegiado para la agarrada nuevamente. Y le invita nuevamente a que la reanude en el centro del terreno. El ambiente es bastante calentito, amigo. Bastante expectación, emoción. No se mueve ni un alma. No, la verdad que el espectáculo está servido. La gente está emocionada. La gente está vibrando. El norte espera que su luchador reaccione y pueda empatar la brega. Y el del Yaiza pues quiere ganar con una lucha más. O llegar al final de este tiempo, pues ganarían la lucha. Lo que pasa es que no nos olvidemos que tienen dos amonestaciones a cada uno. Y la verdad que no le veo a los luchadores. Bueno, pues ahí está de nuevo la agarrada. Ahí lo intenta Joan Lajo, pero, amigo mío, no hay lucha. Ahí intenta un ganchillo Joan Lajo. Se defiende Carlos Moreno. El tiempo que se le va al destacado B del Norte. Le ha molestado Joan Lajo. Perdón, el destacado del Dense, Carlos Moreno, como una tres amonestaciones. Como una tres amonestaciones, Carlos Moreno con una lucha a favor. Debe tener mucho cuidado Moreno porque resta 44 segundos. Y son viendo la forma de pegar y la forma de proceder cuando pega, la falta está muy cerquita porque están al límite. Saca y mete mano, las cabezas. Y aparte que está teniendo muchísimos problemas a la hora de pegar. Carlos Moreno con esta falta se ha metido en un berenjenal. Se complicó al final la lucha. Sí, aún teniendo una lucha a su favor. Pero Carlos Moreno acumula tres amonestaciones, dos Joan Lajo, una lucha a favor Carlos Moreno. Sí, pero la amonestación esa pesa mucho, quedando 44 segundos. Sí, pesa mucho. Carlos Moreno, vale más que una lucha. Sí, Carlos Moreno se le aplica otra amonestación que haya eliminado con la lucha a favor incluso. Claro, es que tiene que tener cuidado, están poniendo problemas para pegar. Tienes que pegar porque como no pegue, la y vuelve otra vez a cambiar la cabeza. Bueno, pues ahí está nuevamente que pueden haber amonestaciones. Ahí está Carlos Moreno intentando traspié. El tiempo que se va, ahí lo intenta Joan Lajo, se defiende Carlos Moreno. Ahí vemos a ambos destacados pues intentándolo, pero la verdad que está siendo un espectáculo, ¿eh? La gente está, madre mía, no está siendo bonito el luchar, pero lo están intentando, ¿ves? Están buscando lucharse, queda muy poquito tiempo y no se tira. Carlos Moreno que va a conseguir el título para su equipo. Tiempo reglamentario. La Unión Soviética que consigue el título de la Liga de Cabildo de Lanzarote de segunda categoría, temporada 2018-2019. Bueno, no fue Isidro un final. No fue un vistoso, final bonito. Vistoso, no fue un final bonito. Pero Pepe fue, ya como te digo, había mucha emoción. Los luchadores les cuesta a veces pegar, porque claro, se juegan mucho, es toda una temporada, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que ha pasado. Supongo que para Carlos Moreno será muy importante conseguir un nuevo título para su equipo en este caso. Y en su carrera deportiva, satisfacción, es un luchador veterano que ha conseguido muchísimos títulos en los equipos en los que ha militado, y creo que también valorar ese esfuerzo, claro, de un hombre, claro, veterano como es Carlos Moreno, que ahora consigue otro título, en este caso con su equipo del Club Nacional. Se va un poquito decepcionado al norte, ya que llegó hasta la final estuvo buena y uno de los dos tenía que ganar, y pues ha ganado el Yaiza. ¿Qué vamos a hacer? Esto es así. Bien, pues a continuación será la entrega de trofeos. Y una vez concluida la entrega de trofeo, nosotros intentaremos buscar pues a los protagonistas de esta luchada y despediremos con nuestro invitado Isidro León.
Bueno, pues los luchadores del Cruz Junior Norte van a recibir un trofeo individual y también lo recibirá el Cruz Lucha Unión Sur Yaiza, donde pues el Yaiza ha conseguido el título de la 35ª edición Liga Cabildo Insular de Lanzarote de segunda categoría, y vemos a diversas autoridades públicas, pues vemos al presidente del Cabildo de Lanzarote, don Pedro Saginé, el alcalde de Aría, don Marción Acuña, vemos también a Aparicio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías, a Daniel Medina, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza, a Lorenzo Reyes, consejero del Cabildo de Lanzarote de Deportes, a Adolfo Carnoda, alcalde de Ayuntamiento de Yaiza, y a Viennec Rodríguez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tinajo. A continuación, pues, lo hace el Cruz Llano Chileza, el campeón de esta Liga Cabildo Lanzarote. También pues va a recibir un trofeo individual cada componente del Cruz Lucha Unión Sur Yaiza. Pues se va a hacer entrega al máximo tumbador de esta Liga Cabildo Ciudad de Lanzarote, temporada 18-19. Recae en el destacado A del Cruz Lucha Unión Sur Tías, Jonathan Esteves. Entrega pues el concejal de deportes del Ayuntamiento de Tías, Aparicio. Pues se entrega también el trofeo, en este caso, al luchador más espectacular, que recae en el luchador del Cruz Lucha Tinajo, Saúl Romero. Pues también se entrega en este caso un trofeo al colegiado José Antonio Cabrera como árbitro más regular de la temporada en esta primera parte de la competición. Pues también se entrega trofeo al tercer clasificado de esta Liga Cabildo Lanzarote, recae en el Cruz Chatao, recoge a Aitor Lorenzo, entrega el concejal de deportes del Ayuntamiento de Tinajo, Viennel Rodríguez. Segundo clasificado de la Liga Cabildo Lanzarote, temporada 18-19, el Cruz Lucha Norte Albecame, recoge Juan Antonio Ramírez, entrega el consejero de deportes del Cabildo Lanzarote, don Lorenzo Reyes. La Federación Insular de Lucha Canaria de Lanzarote hace entrega también de la placa, en este caso el Cabildo Lanzarote recoge en su representación el consejero de deportes, don Lorenzo Reyes. Campeón de la 35ª edición Liga Cabildo Insular de Lanzarote, temporada 2018-2019, Club de Lucha Unión Sur Yaiza, entrega el presidente del Cabildo Lanzarote, don Pedro Saginé, recoge su capitán Aarón Santana y, como no, Juan Reyes, directivo que ha sido reconocido también en esta luchada. Felicidades al Club Lucha Unión Sur Yaiza, campeón. Por cierto, el Unión Sur Yaiza que es el vigente campeón de la temporada 17-18. Repite, por lo tanto, victoria el equipo que entrena Ángel Lago, consiguiendo el título, en este caso, de la temporada 2018-2019, donde vemos ahí a Juan Reyes y a Aarón Santana alzando el trofeo. Precioso trofeo, una escultura bastante bonita, donde pues van a saludar a los luchadores del norte, nosotros que intentaremos buscar algún protagonista. Bien, con nosotros se encuentra Joan Lajo. Joan, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no se pudo, amigo. Te sorprendió Carlos en la primera agarrada, la segunda lo intentaste y al final pues no pudiste darlo en tierra con él. Claro, claro, antes que me llena me precipité demasiado, pero teníamos dos faltas cada uno y ¿qué hago? Me yo la calle y hago el mismo espectáculo de siempre. Y, bueno, Joan, creo que el Norte ha hecho una buena temporada, sus campeones de liga van a representar también a Lanzarote con el Yaiza en la Liga Regional de segunda categoría y supongo que satisfacción también por haber conseguido el subcampeonato. Sobre todo por la directiva y por los compañeros que han hecho un gran trabajo para llegar aquí. Me tocó a mí, como saqué, asegurar la lucha y por arriesgar pues perdimos el título, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Joan, gracias y hasta otra ocasión, puntual, gracias. Nada, gracias. Bien, con nosotros, don Pedro Saginés, presidente del Cabildo de Lanzarote. Buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches.
Bueno, Pedro, ¿qué supone para el presidente del Cabildo ver al Carrero de Tinajo? Que hacía muchísimo tiempo, Pedro, muchísimo tiempo. Yo diría que años que no se veía tan poblado aficionado. Pues la verdad es que una gozada. Llegué un poquito tarde, pero me llevé una gran alegría de ver este terrero efectivamente lleno después de tantos años. Además, una luchada muy disputada. El resultado es fiel reflejo. ¿Gustó la lucha, Pedro? Sí, me gustó. Estuvo entretenida. Una pena que la lesión de Cristo, bueno, mermara las posibilidades de uno de los dos equipos que no estaba en plenitud de condiciones, pero aún así con todo el resultado fue muy disputado. Y la afición se la ha pasado bien, que yo creo que es lo importante, ¿no? Correcto. La pregunta tópica que tenemos que hacer, el Cabildo de Lanzarote siempre apoyando la lucha canaria. Bueno, yo creo que sí. Seguro que si le preguntamos al mundo de la lucha, siempre les parecerá poco, pero siempre hemos estado ahí, cada año intentamos ayudar un poquito más, también intentamos colaborar con gente como ustedes, que realmente hay que quitarse el sombrero porque haciendo de tripas corazón pues ponen en valor nuestro deporte vernáculo y todo suma y el Cabildo aporta su granito, claro que sí, faltaría más. Importantísimo. Pedro, también se entregaron las llaves, no se ha inaugurado debido que, bueno, en campaña electoral, por lo que tengo entendido, no se puede inaugurar local, en este caso, que bueno, los ayuntamientos, el Cabildo, pues pueden hacer. El Cabildo me consta que sí ha formado parte importante del terrero de lucha Emilio Mallín de Uga, donde ha aportado también su granito de arena para que sea una realidad ese terrero de lucha. Sí, bueno, no se pueden inaugurar, pero sí se pueden visitar y se visitó sin el Cabildo, por cierto. Y yo se lo decía ahora con una sonrisa, pero también con el rigor que las cosas llevan. El Cabildo de Lanzarote no fue avisado para esa visita con los medios y aportamos casi toda la financiación de ese pabellón, más de 700.000 euros. Pero bueno, no pasa nada, son cosas de la política. Supongo que por las prisas de última hora el alcalde no pudo hacerlo, simplemente que no vuelva a ocurrir. Y hemos colaborado con este, hemos colaborado con el de Tinajo, hemos colaborado con el de, o vamos a colaborar con el de Aría. Estamos aportando en infraestructuras deportivas en todos los ámbitos y faltaría más, por supuesto, que en los terreros de lucha de la isla. Está pendiente, aunque hemos aprobado denominarlo Pollo de Arrecife, el de la ciudad deportiva, que seguramente no esté de más conservarlo, un terrero propio en la capital de la isla si queremos que algún día la lucha canaria en Lanzarote ocupe el lugar que merece en el ámbito del deporte, ¿no? Si la capital de Arrecife no tiene un terreno propio, un club potente y un respaldo institucional, que es una asignatura pendiente, todo hay que decirlo, también del Ayuntamiento de Arrecife, la lucha no estará nunca donde merece. Esperemos que en los próximos años podamos ver ese terreno hecho una realidad, ¿no? Completamente de acuerdo con tu planteamiento y bueno, las palabras que has comentado. Cierto que Arrecife necesita un terreno en condiciones y un equipo de lucha que no debía de haberse perdido. Pero bueno, se está intentando de que la próxima temporada se vuelva a competir en la segunda categoría, que es la categoría de Lanzarote. Y bueno, va a entrar gente ahí con más ganas de trabajar y esperamos de que se mantenga la lucha en la capital, es primordial. Ojalá, y además yo creo que es un buen momento. Ya las crisis, afortunadamente, las profundas han quedado atrás, hay momentos de bonanza económica en todos los sentidos y arreglados los dientes ahora tocan las muelas y el terreno de lucha espero que sea una realidad y también un club con el respaldo que necesita para que realmente sea viable un proyecto sólido en la capital de la isla, ¿no? Gracias, presidente, como siempre, hasta otra ocasión. Un placer, gracias a ustedes. Gracias. Bien, pues con nosotros se encuentra Marcia Acuña, alcalde del Ayuntamiento de Aría. Buenas noches, Marcia. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué supone para el alcalde de Aría ver el terrero municipal de Tinajo que hacía muchísimo, yo diría que años, que no se veía tan poblado de aficionados? Sí, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Hoy tuvimos una entrada espectacular, de los días que uno se siente orgulloso de que este deporte esté así en nuestra isla. Así que en primer lugar, un 10 para la afición que ha venido en masa hoy aquí a Tinajo. Mira que este terrero lleva gente, no sé cuántas personas había, pero lo que está claro es que el color azul de las gradas apenas se veía. Y eso es el mejor síntoma del mundo. Y luego ya, pues mi equipo, pues el norte un poco rascado porque teníamos expectativas, teníamos ilusión. La temporada empezó un poco, digamos, con esa incertidumbre porque eran fichajes nuevos, era pues acoplarse un nuevo equipo y yo creo que el norte ha ido de menos a más en la competición y al final pues esas semifinales con el Tao súper disputadas
con esa bueno, incertidumbre hasta el final, después se llegó a esta final y bueno, pues teníamos expectativas, ¿no? Tenía mucha ilusión, viste también bastante gente del norte y bueno, una pena porque al final pues las lesiones y las cosas de la lucha pues también influyen, ¿no? Alcalde, me ha hecho una crónica y un resumen que lo ha dicho todo. Sí, en serio, ahora, sin broma, creo que ha hecho una fenomenal crónica y resumen. Es así realmente lo que ha sucedido. En cualquier caso, creo que hemos visto una bonita final, un gran espectáculo y Ayaza pues fue el justo ganador. Perfecto, yo lo primero felicitar al Club de Lucha Unión Ayaza porque han hecho un buen papel, han hecho una buena temporada y se lo merecen por encima de todo. Y a los chicos del norte, pues también felicitarles porque creo que han hecho una magnífica temporada en un primer año de transición, una nueva directiva, un nuevo equipo, nuevos fichajes, no es fácil comenzar. Y bueno, pues también las felicitaciones y que sigamos presenciando lucha y viendo estos terrenos como los estamos viendo. Ojalá continuemos ahora con la Copa, pues con la misma intensidad que tenemos esta. Sabes que la Copa siempre es la revancha del que se quedó un poco rascado de la Liga, ¿no? Así que vamos a poner todo de nuestra parte para que en la Copa sea de otra manera, ¿no? Efectivamente, su municipio daría que va a estar representado por el Unión Norte en el Campeonato Regional de Segunda Categoría. Creo que también es importante, ya que el Norte va a competir con el Yaiza en la Liga Regional de Segunda Categoría. Mira, pues eso es así, no lo sabía que realmente era así. O sea, los dos primeros son los que representan a Lanzarote. Bueno, pues también un aliciente para los chicos, sobre todo para la cantera del norte, tener esa posibilidad de visitar otros terreros de otras islas, competir de otra manera. Yo creo que eso también va a ser un aliciente muy bueno y por lo tanto, pues esa ya es un premio para ellos, claro. Y el Ayuntamiento daría, como no puede ser de otra manera, pues apoyando el deporte en su municipio y la lucha canaria. Todo lo que podemos y más, hemos ayudado al club en todas las facetas, en la faceta pues de ayuda económica la hemos aumentado de forma exponencial desde que yo tomé el cargo de alcalde de Aría. No hemos hecho sino cada año subirla un poco más la subvención y también pues ayudas en cuanto a vehículos y cuestiones de este tipo también las hemos hecho este año y cuantas cosas nos pidan pues ahí estamos en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir ayudándoles porque si hay un deporte en el que las instituciones tienen que implicarse es la lucha canaria por ser un deporte nuestro, ¿no? Y a ustedes también felicitarles por esa constancia, por esa lucha, por esa trayectoria, ¿no? Que ya llevan en los terrenos de lucha haciendo llegar estas magníficas luchadas a todos esos hogares, sobre todo estoy pensando en personas mayores que sienten este deporte y que quizás por cuestiones de movilidad no pueden acercarse a los terreros y gracias a que están ustedes ya varios años pues disfrutan de la lucha y están bueno, pues presenciando este deporte nuestro. Alcalde, gracias por sus palabras, será esta otra ocasión y nada, nos vemos en los terrenos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, alcalde. Bien, pues con nosotros, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de esta gran final y supongo que yo lo comentaba con mi invitado en las labores de la retransmisión, en este caso, un orgullo el conseguir otro título en su carrera deportiva, en este caso con el Club Unión Ayaza, es un luchador veterano y bueno, yo sinceramente lo aprecio. Y él lo sabe y bueno, no tengo más que felicitarlo. Carlos Moreno, buenas noches. Muchísimas gracias y muchas gracias Pepe por las palabras que me has dedicado. Bueno Carlos, costó ganar, pero al final conseguías dar la primera a Joan Lajo. En la segunda, pues bueno, tu misión era aguantar las embestidas de Lajo, te sacó una amonestación. Estuviste ahí un poquito en peligro, si te pitaban otra amonestación, pero al final saliste victorioso. Y supongo que contento por haber conseguido el título de la Liga Cabildo con tu equipo, el Unión Ayaza. Bastante contento por haber conseguido el título, pero ahora, mira, hablando lo de las agarradas, yo te soy sincero, Pepe, y se lo estaba diciendo a Ángel Lago antes de salir, que yo iba a salir a lucharle. Salga, sopa donde salga. Yo creo que llevo ya desde junio entrenando, perdonen por las palabras, como un cabrón para conseguir esto. Son muchos meses, yo sé que la edad no me ha ayudado, pero lo que es la cabeza me ha tirado para adelante y venga el día a día a entrenar. Yo he entrenado casi 4 meses, 6 días a la semana. O sea, de lunes a sábado, con Miguel, y de aquí le doy a Miguel Suárez, el de Kim Bossi de Ayaza, le doy mil gracias por aguantarme. Me hizo perder muchísimos kilos, ahora he cogido, gracias a Dios, 4 o 5 kilos, me encuentro un poquito mejor. Y hablando del título, pues sin palabras, yo creo que nos lo merecíamos, y yo en particular, porque este año me ha salido una fase regular
para mí muy regular, como se dice. He ganado un par de luchas, pero no tal, y gracias a Dios, a Ángel Suárez, a Francis Negro, que ha llegado a la lucha arriba, y el equipazo que tenemos, no hay que desprestigiar nada porque tenemos un equipazo. Correcto, Carlos, supongo que también ahora pues a intentar hacer un buen papel en la Liga Regional de Segunda Categoría. Sí, la verdad que sí, ahora vamos a intentar descansar una semanita, creo que nos merecemos, porque el tiempo que estuvo para ver si se decidía eso de los puntos del TAO, que si tal, estuvimos un mes y no paremos ni un día de entrenar, y descansar una semanita porque ahora la Copa ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y a ver cuándo empieza la Liga Regional para apurar ese título. Correcto, Carlos, la última, ¿a quién le dedica este triunfo importante para ti y para tu equipo? Le dedico este triunfo, primero que nada, a mi mujer, que es la que me está aguantando día a día los entrenamientos. Cuando no me salen las cosas, soy una persona muy nerviosa, bien tú lo sabes que soy muy nervioso, y cuando llego a la casa, pues, más nervioso me pongo, no puedo dormir, a pesar de los años. Dice, coño, con tantos años que tienes, y no va en mí, eso va en la cabeza, y me cuesta dormirme a las 4 o 5 de la mañana. Se lo dedico a mi mujer, a la afición esta que está siempre, porque perdamos o ganemos, siempre está con nosotros, y a este equipo. Y a este equipo. Gracias, Carlos, nuevamente felicidades, amigo, y ahora disfrutar de este título, que la noche supongo que será un poquito larga. Sí, verdad que sí, muchísimas gracias, y que sigan así. Gracias, puntal. Bueno, nos vamos despidiendo y lo hacemos con nuestro invitado Isidro León. Bien, pues con nosotros también un hombre, supongo que muy feliz, el alma mate de León Suriesa, el presidente Emilio Maggi, que el hombre estaba un poquito enfadado con nosotros porque decía que no lo entrevistábamos. Yo le decía, Emilio, si quedas campeón te entrevisto, si no, no, pues ha quedado campeón. Son bromas, Emilio sabe que siempre lo tenemos en cuenta. Buenas noches, Emilio, felicidades. Noches. Sabemos que son mensajes subliminales. Bueno, Emilio, supongo que feliz por haber conseguido otra temporada, ya que eres el vigente campeón de la Liga 17-18. Consigue en este caso la 18-19 con un equipo que, bueno, se comentaba que eran luchadores veteranos como Carlos, como Francis, pero las luchas se ganan aquí en el Terrero, amigo, y creo que el Yaiza merecidamente se ha llevado este título. Sí, efectivamente, la verdad que hemos hecho un equipo este año un poco más compacto de cola referente a otro año, y arriba un poco pues la imagen de Diego Pérez marcó pues una diferencia, y este año pues bueno, se ha cubierto una cosa con otra, pero estamos muy contentos. Tenemos un señor como Ángel Suárez que ha llegado este año y nos ha salvado muchas noches. Francis nos dio ese toque al principio de temporada apoyando al equipo, y bueno, yo hoy fue pues Carlos Moreno el 11-11 y da en tierra con Joan Lajo, como comentaba, segundo año consecutivo, y nada, el trabajo está ahí, se ve que las cosas están saliendo bien. Ahora, como todo el mundo sabrá, vamos a poder disfrutar de un campo, así que yo espero que también nuestra labor va a ser un poquito más fácil, esperamos, en el sentido de captar niños, mantener todo, y nada, y no es lo mismo entrenar en unas condiciones óptimas que así que muy contento con ellos, conseguido el mérito el doble que cualquier otro equipo por las condiciones en las que entrenamos. Y nada, yo qué sé, esperaba que sigan subiendo resultados. Pues Emilio, si nos va el tiempo, estamos ya prácticamente, hemos agotado todo el tiempo para retransmisión de esta gran final. Nuevamente desearte pues todas las felicidades por haber conseguido este triunfo. Y bueno, mi lema, ¿sabes cuál es? Al despedirme de las luchadas, nos vemos en los terrenos. No sé si quieres dedicarle este triunfo, pues te acuerdas de alguien no, en especial. Hombre, si me pongo así, me van a salir las lágrimas, pero cuando llegue a casa mi madre me llamará y me dirá que, bueno, pues esto empezó porque mi padre fue en su día, fue el presidente, y nada, esto es algo que se... No creo que le tengo tanto cariño, pero al final lo paso muy mal y algo tiene que haber, y nada, claro, se lo digo a él, si él no hubiera hecho esto no hubiera salido, y no sigo porque se me van nosotros también estamos muy deseosos de ir a grabar al Terrero Emilio Maggín de León, si el presidente nos deja entrar. Seguro que usted tiene contactos para entrar allí. Gracias, felicidades, Emilio. Bien, pues las impresiones de Emilio Maggín, ahora sí que buscamos a Isidro de León. Bueno, amigo Isidro, creo que hemos visto una gran final. Una final que han disfrutado todos los que nos han visto en la televisión y los que hemos estado aquí en este terrero municipal de Tinajo. Por cierto, un terrero bastante poblado de aficionados. Y bueno, el Yaiza se ha llevado el gato al agua y ha sido, creo que, el justo vencedor de esta luchada y el justo campeón de la Liga Cabildo Lanzarote. Yo creo que sí, porque ha llegado hasta aquí sacando muy buenas luchas, y la semifinal y la final la ha salido muy bien. Hoy al final tuvo un poquito ahí tal, Carlos Moreno pues le salió al final tirando al luchador del norte, y yo creo que pedirle a la lucha no se le puede pedir más. El arbitraje en líneas generales estuvo bien, yo no vi errores como para decir que el árbitro y los luchadores fueron a luchar, se vio un bonito espectáculo. Yo creo que todo se dio hoy aquí, nosotros disfrutamos
retransmitiendo la lucha, porque en todo momento había lucha, aunque hubo dos o tres separadas y al final se enredó un poquito con los puntales, que es lo que puede pasar. El campo lleno, un campo bonito como el de Tinajo, no hay que dejar de decir que es un campo con una bonita luz y unos colores espectaculares y bonita lucha, hemos disfrutado, la verdad que hemos disfrutado muchísimo esta lucha. Isidro León, muchísimas gracias por acompañarme en esta final, te reemplazo para otra ocasión, ahora será en el torneo de Fundación La Caja de Canarias. Y nada, amigo, hasta siempre, y sabes que cuando necesito tu ayuda, espero que acudas a mi llamado. Hombre, estamos siempre aquí preparados y dispuestos para retransmitir luchas, y siempre que sean igual que hoy, mejor. Igual que hoy, mejor. Gracias, Isidro. Ah, bien, pues nosotros que lo dejamos aquí, le hemos llevado esta gran final desde el terreno municipal de Tinajo. Recordamos el resultado final, Culucha, Unión Chillaiza 12, Culucha, Unión Norte 11, el Unión Chillaiza el campeón de la 35ª edición Liga Cabildo en Ciudad de Lanzarote de segunda categoría. Esperando que hayan disfrutado de una gran luchada, será hasta otra ocasión. Les dejamos con la repetición de las mejores agarradas a cargo del compañero Leo García Corujo, la locución a cargo de un servidor José Barrios, con los comentarios de Isidro de León. Desde el terreno municipal de Tinajo nos vamos contentos, satisfechos, felices. Hemos visto una gran final, será hasta otra ocasión, y lo hacemos como siempre recordándole a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.